nuestra Asamblea Nacional Constituyente, sesión ordinaria del 4 de septiembre de 2018, hace un mes exactamente, y creo que esto es importante que... ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. Es importante que no dejemos que estas cosas pasen y no se recuerden. Hace un mes exactamente, poquito, dos horas, dentro de dos horas aproximadamente, era un mes exactamente del atentado, del magnicidio en grado de frustración contra nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro. Esas cosas no pueden dejarse pasar, ¿ves? Porque son los intentos de todos los días que hace la derecha. Son los intentos de desestabilizar el país. Y ese día llegaron a los extremos, pues. Intentar el asesinato del presidente de la República, afortunadamente frustrado, pero no solo del presidente de la República, sino de los venezolanos y las venezolanas que estaban allí presentes. Afortunadamente para el país, sí, había cadetes, oficiales, niños y niñas presentes en esa actividad, y a la derecha venezolana no les importa absolutamente nada. Hoy uno lee con... Bueno, ya yo no me sorprendo, en verdad, que una de las personas que confesó su participación en el hecho, como es el ciudadano Requesén, ya se enfermó. Sí, tiene apenas un mes y ya se enfermó. ¿Ah? Para que ustedes vean cómo es la manipulación de ellos. Ahora el malo es el gobierno, el malo es el Estado, porque el niño está enfermo. Y su abogado, que se le ocurren ideas extraordinarias, hoy dijo algo así como que él no se acuerda cuando declaró lo que declaró, pero sí se acuerda que los interiores y la ropa sucia que le pusieron lo obligaron a ponérsela. Eso lo dijo el abogado hoy. Tiene memoria selectiva o amnesia selectiva, pudiéramos decir, fragmentada. Son muy, muy buenos defendiendo a su gente, ¿no? Pero ahí está, ya se enfermó. Acusan al Estado que no le lleva sus medicinas, acusan al Estado venezolano. Ya ellos no quieren que se acuerden que él participó activamente en un magnicidio contra el presidente de la República. Ellos no quieren, ellos quieren que se acuerden que bueno, se siente mal. Cualquiera se siente mal si lo dejan solo, como lo dejaron, ¿no? Porque la oposición venezolana lo dejó solo. Ya nadie se acuerda de ese personaje. La justicia sí debe acordarse. Y que se aplique todo el peso de la ley a quienes trataron en su momento de asesinar al presidente y crear un caos en este país. Todo el peso de la ley. Bueno, buenos días, ciudadano secretario. Buenas tardes, ciudadano secretario, por favor, informe si hay quórum. Si hay quórum, presidente. Sírvase dar lectura al acta de la sesión anterior, por favor. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del día martes 21 de agosto de 2018. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Diosdado Cabello Rondón declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta Tania Valentina Díaz, del segundo vicepresidente Elvis Eduardo Moroso, del secretario Fidel Ernesto Vázquez, de la subsecretaria Carolina Elena Pérez, así como de las y los constituyentes que se indican en la lista anexa. Sometido a votación el acta leída por el secretario de la sesión ordinaria del miércoles 8 de agosto, resultó aprobado por unanimidad. A continuación, el presidente ordenó al secretario de la lectura al orden del día de la sesión ordinaria. Primero, autorización de permiso temporal de la Asamblea Nacional Constituyente a las y los constituyentes para cumplir funciones en el Ejecutivo Nacional. Segundo, comunicación suscrita por el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, quien ejerce además la responsabilidad como presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Tercero, derecho de palabra del vicepresidente de Economía, el ministro Tarek El Aissami. Sometido a votación el orden del día leído, fue aprobado por unanimidad. En el primer punto, la autorización de permiso temporal de la Asamblea Nacional Constituyente a las y los constituyentes para cumplir funciones en el Ejecutivo Nacional fue sometido a votación y resultó aprobado. En el segundo punto, la comunicación suscrita por el doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República,
y quien ejerce además la responsabilidad como presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. En este punto el presidente informó que en el marco de las responsabilidades que tiene el fiscal general de la República, designado por este poder constituyente originario, también están incluidas aquellas inherentes a presidir la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública, proponiendo la ampliación del tiempo de ejercicio de funciones de dicha comisión hasta el 31 de diciembre del presente año. Sometido a consideración, la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente resultó aprobado por unanimidad. En el tercer punto, el derecho de palabra del vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami. El presidente le concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores para dirigir su mensaje al Pleno de Constituyente, durante el cual hizo una completa exposición de los aspectos esenciales del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, así como de los tres decretos constituyentes propuestos para la aprobación de este poder plenipotenciario de la República. Finalizada su intervención, el presidente Diosdado Cabello Rondón propuso al Pleno dar aprobación a los tres decretos constituyentes expuestos. Sometido a votación el decreto constituyente de reforma de ley que establece el impuesto al valor agregado, el decreto constituyente de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras y el decreto constituyente que establece el régimen temporal de pago del anticipo de impuestos sobre la renta para los sujetos pasivos calificados como especiales, el resultado aprobado por unanimidad. El presidente procedió a firmar los tres decretos, ordenando su publicación inmediata en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Agotada la materia, el presidente levantó la sesión. Poseer esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que participaron en esa sesión, así como de las propuestas aprobadas y negadas en el curso del debate. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el acta leída, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Fíjense, compañero, la sesión de hoy, un carácter para nosotros, pues en lo personal, tiene un carácter netamente político y humano. La derecha venezolana, a través de los grandes medios de comunicación, han intentado posicionar en el mundo, y creo que lo han logrado en algunos lugares, ¿no? La crisis, entre comillas, humanitaria que se vive en Venezuela, que ha llevado a la más grande migración, según los expertos de la derecha, que se haya conocido en la historia de Latinoamérica, ¿no? Según los expertos de la derecha, desde Colombia, dirigidos por Alberto Federico Ravel, dirigidos por el gobierno colombiano, siendo Colombia quiere que se olvide, el gobierno colombiano quiere que se olvide que Colombia es el campeón mundial en desplazados, supera cualquier país del mundo en desplazados. Colombia quiere que se olvide que aquí en Venezuela hay más de 5 millones de colombianos que han sido recibidos aquí en nuestra patria. A ninguno de ellos ni de ellas se les ha llevado previamente a un campamento para montar un show, para tomarles la foto, ¿no? A todas y a todos los que han venido, y estoy seguro que en este pleno de esta Asamblea Constituyente, más de uno debe tener algún familiar, un conocido, un vecino, que haya venido de Colombia y se ha incorporado plenamente a las actividades en nuestro país. Se les ha abierto y se les ha dado un lugar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Se les ha abierto el corazón de los venezolanos en Colombia, los meten en un campamento, los ponen a pasar trabajo, los montan en un autobús y luego los bajan de un autobús y los ponen a caminar por las carreteras porque hay que montar el show. Es la foto que debe darle la vuelta al mundo del nuevo paso de los Andes, de los venezolanos que huyen horrorizados de la dictadura venezolana, por el terror de la dictadura venezolana. Pero como al inocente nunca le falta Dios, ¿verdad? Para los que creen, han comenzado a surgir
la verdad verdadera, la verdad verdadera de la manipulación de lo que han sido objeto muchos venezolanos y de la realidad que se encuentran en esos países. Por ejemplo, uno escucha, ¿no? La gente que se va caminando, llega a Colombia y se van caminando hasta Perú. ¿Y por qué no se quedan en Colombia si Colombia es tan buena? Van a caminar hasta Perú, van a atravesar Colombia caminando. Han llegado al extremo de decir que una periodista de allá de Colombia, que en un páramo, creo que se llama Iberia, murieron 17 venezolanos congelados. ¿Y dónde está el gobierno colombiano que es incapaz de ayudar a alguien que está muriendo, sea de donde sea, en esa circunstancia? Y comenzamos a ver los casos de ataques a personas solo por venir de Venezuela. Pero recordemos que eso es parte de la campaña que se inició aquí. Porque aquí cuando comenzó la derecha a decir que Venezuela no servía, incluía a los venezolanos y a las venezolanas. Nos incluye a todos nosotros y a todos los que se han ido. Y la realidad les ha explotado en la cara. Hoy están pidiendo que los regresen a Venezuela. Algunos de manera arrogante exigen que el gobierno revolucionario les envíe un avión para regresarlo. Exigen. En todo caso, sí, es una de esas cosas horribles de la dictadura, de una dictadura que hace que la gente se vaya y después hace que la gente quiera regresar a la dictadura. Cosas muy horribles. Y además que les manden un avión, exigen que les manden un avión. El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan, le ha puesto el nombre Vuelta a la Patria. Y cuando nosotros hacemos eso, no porque nos exijan, no. No es porque nos exijan, es porque esto es una revolución. Y donde quiera que esté un venezolano pasando trabajo, allá irá el brazo de la revolución a prestarle apoyo a ese venezolano, a esa venezolana, sea del color político que sea. Sea del color político. Si hemos sido generosos con quienes no han nacido en este país, imagínate si no vamos a ser generosos con quienes, siendo venezolanos, han decidido irse creyendo en las mentiras y la manipulación de la derecha. Ustedes saben también, seguro que conocemos algún extranjero o algún colombiano que vive aquí en Venezuela. Seguro también conocemos a alguien que se ha ido. Algunos terminan vendiendo para irse el celular. Terminan vendiendo un equipo de sonido, un televisor, para irse. Porque allá les ofrecieron, algunos teniendo casa que el gobierno le ha dado, la revolución le ha dado, no al gobierno, la revolución le ha dado, se han ido porque es imposible la vida en Venezuela. Ahora regresan, bienvenidos a nuestra patria, vengan a trabajar, incorpórense con nosotros a trabajar. En lo personal no creo que eso sea un mérito. Creo que es una de las enseñanzas de la vida. Digo, un mérito personal de alguien. No, yo me fui y regresé, no. Yo creo que más bien es una de las enseñanzas de esta vida. De esta vida. Aquí ustedes tienen a su familia, los que se han ido. Aquí tienen a sus hermanos, a sus madres, a sus padres. Aquí tienen su patria. Aquí tienen su patria, que los vio nacer, que los formó. Hay países, mire, como Chile, y uno debe decirlo responsablemente. Recordemos, hace 4 meses, en Chile, no será necesario que los venezolanos hagan reválidas de sus títulos en Chile. Y se fueron de aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque les hacían falta médicos, les hacían falta ingenieros, les hacían falta abogados, les hacían falta maestros, profesores. Y aquí en Venezuela la educación es de calidad. Es de calidad. En revolución es una educación de calidad. Claro, es gratuita aquí.
y ellos no pueden formar sus profesionales allá. Parece que ya llenaron los cupos de médicos, de abogados, y cerraron las puertas a los venezolanos. Y cerraron las puertas a los venezolanos. Aquí nosotros recibimos chilenos, muchísimos, en otras circunstancias, venían perseguidos de la dictadura de Pinochet. Le abrimos los brazos generosos nosotros. Bueno, compañeros buenos vinieron para acá, para Venezuela, y les abrimos los brazos con amor, con cariño. Y esto es una lección para los jóvenes, para los más jóvenes. Por eso hoy aquí está con nosotros nuestro ministro de la Juventud y Deporte, Pedro Infante, compañero formado en Revolución. Y el partido, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, va a su tercer congreso de la juventud, de la JPSUV, 10, 11, 12 y 13, ¿no? 9, 10, 11 y 12 la cosa. 9, 10, 11 y 12. Y uno de los temas es el plan Vuelta a la Patria. Porque aquí en Venezuela la juventud se le da el espacio hoy que antes no se le daba. Antes el espacio que tenía la juventud, ¿sabe dónde era? En la cárcel, desaparecidos o en la guerrilla. Hoy no, ¿ah? Sí, la ley de vagos y maleantes, hoy no. Hoy se les da espacio a los jóvenes de Venezuela, sean del color que sean, del color político que sean, sin discriminación. ¡Ah! Que en la derecha sueñen con llegar al poder en 3 días y no son constantes, eso es otra cosa. En la revolución no, en la revolución se forman, y nosotros nos sentimos felices y orgullosos que lo que viene de la generación chavista, de la mano de Hugo Chávez, de la revolución bolivariana, es 1 millón de veces mejor que lo que nos tocó estar al frente en estos días de batalla. Muchísimo mejor, y nos llena de orgullo y nos da aliento para allá, para la revolución a largo trecho. De manera que, en verdad, ese tema pareciera que comienza a revertirse. Pareciera que comienza a revertirse. Algunos compañeros andan criticando, como siempre, y eso es bueno que exista el debate y la contradicción. ¿Que por qué los vamos a recibir? Claro que tenemos que recibirlos, es mi posición. Es lo que yo creo, a lo mejor unos dicen que no. Pero yo creo que nosotros debemos acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta iniciativa, que vengan a Venezuela y se incorporen a trabajar como venezolanos y venezolanas, y que vean que la revolución no tiene nada contra ellos, al contrario, les tenderá la mano. Y ojalá los que se fueron entiendan como enseñanza que si usted va a luchar, luche en su tierra, por su patria, luche aquí. Y allá, por muchas cosas que usted haga, ellos no son venezolanos y ni son venezolanas. No le van a dar el trato que nosotros le damos aquí a los que vienen a nuestro país. No se lo dieron a Bolívar, ¿vale? No le dieron el trato que merecía Bolívar. Nos lo van a dar a nosotros. No se impuso Santander. No asesinaron a Sucre. ¿Quién le dio libertad a todos esos países? Ahora se les olvidó. Ah, que hace mucho tiempo, ya hace más de 200 años, está bien. Pero la libertad se la dio un venezolano. O un grupo de venezolanos encabezado por un grande que se llama Simón Bolívar. Por un grande. Perdone que haya hecho esta intervención inicial, pero este tema tiene un alto contenido político. Este tema tiene un alto contenido político, porque son dos modelos que se contraponen. Nuestro modelo, el modelo socialista en construcción que estamos construyendo, y el modelo capitalista. ¿Qué trato se les da al ser humano en el modelo socialista y qué trato se les da en el modelo capitalista? Es un tema político. Aquí estará siempre, siempre, de manera preeminente,
el ser humano. Siempre, siempre. Vean lo que acaba de ocurrir en Argentina. Eliminaron la mitad de los ministerios. ¿Qué van a hacer con esos trabajadores y las trabajadoras? ¿Ah? Eliminaron entre ellos al del trabajo también. Educación universitaria. Salud. Cultura. ¿Ah? Veamos pues, aquí no. Aquí no. Aquí, claro, ¿qué se hizo? ¿Qué van a hacer con esa gente? Aquí nuestro presidente le reconoció un aumento salarial a los trabajadores y trabajadoras que no se ha reconocido en ninguna parte de estos países, ni se va a reconocer jamás. Y solo termino con ese tema. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro le habló muy claro a nuestro país, que el compañero Tarek El Aissami le habló muy claro a este país, que la compañera Delcy Rodríguez habló del equipo de gobierno, que entramos en una fase de 90 días al menos. Nadie se desespere, ¿vale? 90 días de evaluaciones, de recoger consultas, de recoger observaciones, de recoger propuestas, de hacer algunos cambios necesarios. Estamos en esa fase de 90 días. Nadie puede desesperarse. Si puede desesperarse, lo único que pedimos es que entienda que el presidente lo habló muy claro desde el primer momento, porque la derecha se monta en sus esquemas mediáticos muy fuerte y ellos saben hacerlo. Afortunadamente nosotros tenemos suerte que ellos pusieron un fracasado como Ravel al frente de esta guerra contra el país que lo vio nacer. Ravel ahora es colombiano, para que sepan, ¿no? Ciudadano colombiano. Se acogió bajo el manto de Santander y abandonó el manto de Bolívar. Mientras tengan fracasados como eso al frente de la política comunicacional, nosotros seguiremos venciendo. Pero no quiere decir que no van a hacer el esfuerzo. Ellos, por tratar de imponer una matriz total y absolutamente falsa como esta que se les está revirtiendo en este momento, en este instante. A los venezolanos y las venezolanas que se fueron, bienvenidos, vuelta a la patria. Bienvenidos, reencuéntrense con su amor, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus padres, sus esposos. Y ojalá entiendan que se fueron y aquí se quedaron algunos, que decidieron luchar aquí, desde el primer momento y ante cualquier circunstancia. Lo que quiero decir con eso es que, como dicen en los pueblos, haga la cola. Bienvenidos a Venezuela. Bienvenidas a Venezuela. Ciudadano secretario, por favor, ¿cuál es el orden del día? Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria, de la presente sesión ordinaria. Punto único, respaldo y acompañamiento al plan Vuelta a la Patria y de repudio a los nuevos planes injerencistas contra el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Somete a consideración el orden del día, leído por el ciudadano secretario. Aprobado. Ciudadano, nosotros quisiéramos dar lectura, por favor, al primer punto. Respaldo y acompañamiento al plan Vuelta a la Patria y de repudio a los nuevos planes injerencistas contra el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Todo, presidente. Gracias, compañero. Ya le dimos la bienvenida a nuestro querido ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante, y le damos el derecho de palabra aquí en esta Asamblea Nacional Constituyente para usted como joven. Puede ser de allá, de la tribuna de oradores, para que usted como joven, digno joven, representante de la Revolución Bolivariana, vocero de la Revolución Bolivariana, le dirija un mensaje a los jóvenes que están por allá en otros lugares.
¡Que viva la patria! ¡Viva! Buenas tardes, compañeros, compañeras, representantes de nuestro pueblo que conforman la plenipotenciaria y soberana Asamblea Nacional Constituyente. ¿Verdad? Nuestra felicitación por todo el extraordinario trabajo que han hecho en este año de combate, más de un año ya, de combate en apoyo a la revolución, retomando las riendas del poder constituyente de lo que debe ser la construcción de la patria próspera. Saludar muy especialmente al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compañero, hermano, gran guía, debemos decirlo también, de la juventud venezolana, ejemplo de la juventud venezolana, Diosdado Cabello Rondón, y a toda la junta directiva de esta Asamblea Nacional Constituyente. Enviarles desde acá también un saludo, compañero presidente, presidente de la juventud, creador y conductor de Victoria, hay que decirlo. Fue el mismo presidente quien hace meses iniciaba este debate sobre la migración y proponía este importante plan, el plan Vuelta a la Patria. Y empezando este debate, aquí van a hablar varios compañeros hoy, jóvenes de la patria, jóvenes constituyentes, van a hablar y van a dar muchos aportes, muchos insumos, datos sobre este tema. Un tema que además la revolución decidió debatir, darle la cara, como nos enseñó el comandante Chávez. No escurrimos el bulto, salimos al frente, asumimos las responsabilidades que tengamos que asumir, pero sobre todo con la frente en alto, con muchísima moral y con muchísima dignidad, salimos a debatir un tema que hoy es muy importante para nuestro pueblo. Iniciando este debate decíamos, el concepto de patria, ¿qué es la patria? Cada uno de nosotros seguramente tiene un concepto. Y ahí conseguíamos buscando algunos de esos conceptos. Alí Primera, en sus canciones decía, la patria es el hombre. En Revolución Feminista nosotros decimos, la patria es el hombre y la mujer. Son nuestras madres, son nuestras mujeres trabajadoras, nuestro hombre trabajador. Pero es eso, es el ser humano. Y por eso bien lo decía el compañero presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, donde haya un venezolano, está la patria. En cualquier parte del mundo, donde haya un venezolano, está la patria. Conseguíamos también una definición, o decía Homero, el de la Ilíada, nada hay tan dulce como la patria y los padres propios. Aunque uno tenga en tierra extraña y lejana la mansión más opulente, es la patria, es la tierra donde nacimos, es la gente que nos vio crecer. También en otra canción de Alí, una canción muy hermosa, dice Alí, refiriéndose a Juan Colorado, que el que no quiere a su patria tiene espíritu prestado. Grande Alí, nuestro Homero, pues, Alí Primera, cantor del pueblo seguramente, que nos dejó tantas definiciones claras sobre la patria. También enviarle un saludo desde acá a todos los venezolanos y venezolanas que se encuentren en cualquier parte del mundo. Presidente Nicolás Maduro, el compañero Diosdado también en su programa, estas últimas dos semanas ha hablado de este tema. Y con mucho respeto, frente a las causas, circunstancias que hayan hecho que cualquiera, cualquier hermano, hermana, compañero, compañera, familiar, que seguramente alguno de nosotros tiene, que se haya ido del país, respetamos esas causas, los acompañamos desde acá y también le tendemos el brazo, le tendemos nuestro abrazo solidario para que puedan volver a la patria. Es Venezuela sin lugar a duda el mejor país del mundo. Nacimos nosotros en tierra de libertadores. Ya daba algunos datos, compañero Diosdado, yo tomé nota aquí de algunas cosas. En primer lugar, Venezuela hoy enfrenta, como lo ha hecho en todos los años de revolución, a la mentira imperial. Y se convierte la campaña de la migración en esta región del mundo, y en el caso de Venezuela, en posiblemente la justificación perfecta para una posible invasión, para continuar la guerra económica, para continuar el bloqueo financiero a la patria. Pero también intentan seguir promoviendo que compañeros nuestros, venezolanos, venezolanas, se vayan del país.
talento humano formado en revolución, calificado de los mejores en el mundo, evaluado así en distintos países donde se han desempeñado nuestros compañeros, compañeras profesionales. Es de los mejores talentos humanos formados en el mundo. Y eso ha sido gracias a la revolución, gracias a la política de universalización de la educación universitaria que lleva adelante el comandante Chávez y que lleva adelante el presidente Nicolás Maduro. Y yo notaba aquí algunos valores en el marco de este debate. El primero, el valor histórico de nuestra patria, de Venezuela. Y había, o hubo, hace poco una campaña sobre los venezolanos que iban caminando por los Andes. Y lo decía ahorita también el compañero Diosdado. Y yo anotaba acá, bueno, fue Bolívar quien cruzó los Andes en Apargata. Fue el Ejército Libertador quien cruzó los Andes en Apargata y fue a liberar a estos pueblos hermanos. Y fue la oligarquía de estos mismos pueblos, con precisión, fundamentalmente la oligarquía colombiana, quien traicionó a Bolívar. Y fue esa misma oligarquía colombiana que conspiró para asesinar a nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre. Son los mismos enemigos de hace 200 años los que hoy conspiran contra nuestra patria. Pero fue nuestro Bolívar, fue nuestro Ejército Libertador el quien lograra la emancipación de los pueblos de estos cinco países. La Nueva Granada, Perú, Ecuador, Bolivia, ahí estuvo nuestro Ejército Libertador. Después, otro valor de nuestra patria, la solidaridad. Venezuela, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron, bueno, cualquier cantidad de inmigrantes de Europa. Se estima entre 700.000 y 1.000.000 de inmigrantes de Europa. Y acá fueron recibidos por un pueblo noble, por un pueblo amoroso, por un pueblo respetuoso, un pueblo incluyente además. Habría que decir de los que llegaron de Portugal, de España, de todas partes de Europa, también de Italia, también llegaron en años posteriores, que huían también de las guerras de Sudamérica, de las dictaduras de Sudamérica. Muchos huyendo fueron bien recibidos en nuestra patria, pero también de los pueblos árabes hemos recibido. Es decir, Venezuela ha sido tierra amorosa, tierra solidaria. Es un valor fundamental de nuestro gentilicio, de nuestro pueblo. Venezuela es un país solidario. Otro de los valores es el trabajo. ¿Quién puede negar que los venezolanos y las venezolanas somos trabajadores, somos trabajadoras? Cuando uno va a alguna entrevista a un medio privado, en estos días, siempre nos preguntan sobre la migración. Y yo en estos días escuchaba a Caroli, en un programa de BTV, joven también ejemplo de la Revolución Bolivariana. Y cuando nos preguntan de la migración, casi que nos quieren obligar que solo hablemos de los que se fueron. Y nosotros nos empeñamos en decir, hay que hablar más de los que nos quedamos. Millones de jóvenes, de muchachos, de muchachas, de trabajadores, de trabajadoras, de hombres y mujeres que siguen creyendo en la patria. Y a pesar de las adversidades, de las dificultades, que no las negamos, y con la extraordinaria conducción del presidente Nicolás Maduro y de todo el alto mando político militar de la revolución, poco a poco vamos guiando a nuestro pueblo a puerto seguro, a otra senda de victoria. Y decimos, hay que hablar de todos los que nos quedamos. Y también darle un mensaje a los que se fueron y ahora ven, conocieron. Creo que es una gran oportunidad de entender lo que es la patria, de conocer realidades. Creo que esto es una gran experiencia y formación para nuestro pueblo. Mucha utilidad tendrá esto en los próximos años de la historia venezolana. Otro valor que planteábamos en este orden, revisando el plan Vuelta a la Patria, bueno, es el reencuentro con nosotros mismos. Es el reencuentro de los que se fueron y aquí tienen a su familia. Ya en una síntesis extraordinaria de este punto, lo decía el compañero presidente de la Asamblea Nacional Constituyente,
con los brazos abiertos, nuestro presidente, nuestro pueblo, vamos a recibir a todo el que se quiera venir. Eso sí, a trabajar. Eso sí, a construir la prosperidad. Eso sí, asumiendo las dificultades, pretendiendo que más importante que la patria, no hay nada. Ese es el papel. Esa es la orientación que hoy va construyendo nuestra revolución en este plan Vuelta a la Patria que ha orientado el presidente Nicolás Maduro y la incorporación a un nuevo comienzo. Estamos en el nuevo comienzo. Y desde la juventud, desde el Ministerio de la Juventud, desde la política que ha ido dirigiendo el presidente Nicolás Maduro para la juventud toda, se han creado algunas herramientas, algunos instrumentos, algunos programas. Chamba Juvenil es uno de ellos. Está a disposición para todos los jóvenes que quieren volver a la patria. Aquí hay Chamba Juvenil, una política creada en revolución para garantizar empleo digno, para garantizar trabajo, para garantizar inserción laboral productiva a toda nuestra juventud. Y también está la gran misión Vivienda Venezuela. Le decía yo hace rato a unos compañeros con que conversábamos, muchos de nuestros jóvenes se van engañados, manipulados, digamos, incluso de alguna manera ofreciéndole lo que es hoy, y muchos han podido constatar, es una gran mentira. Venezuela es el país, es realmente el país de las oportunidades. Venezuela es el país donde realmente puedes construir tu sueño. Ahora, ese sueño es con trabajo, es con el valor de la solidaridad, es pensando en colectivo, es valorando la patria, es cuidando lo que tenemos. Y esas son las dos tesis que se enfrentan hoy. Por aquí, cuando hablaba en la introducción, alguien nombraba a Juan Antonio Pérez Bonalde. Lo vimos en cuarto año de bachillerato. Poema muy hermoso. Vuelta a la patria. Y yo quiero cerrar mis palabras con dos extractos de este hermoso poema. Muy hermoso poema. Fue escrito entre 1876 y 1877. Juan Antonio Pérez Bonalde. Dice: madre, aquí estoy, de mi destierro vengo, a darte con el alma el mudo abrazo que no te pude dar en tu agonía, a desahogar en tu glacial regazo la pena aguda que en el pecho tengo, y a darte cuenta de la ausencia mía. Madre, aquí estoy, en alas del destino, me alejé de tu lado, una mañana en pos de la fortuna que para ti soñé desde la cuna. Hoy vuelvo, fatigado peregrino, y solo traigo que ofrecerte pueda esta flor amarilla del camino y este reto de llanto que me queda. Vuelta a la patria, Juan Antonio Pérez Bonalde. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! Recordamos para toda la audiencia que sintoniza a esta hora ANCTV, el punto del día es respaldo y acompañamiento al plan Vuelta a la Patria y de repudio a los nuevos planes injerencistas contra el pueblo venezolano. Pedro Infante habla desde el corazón de joven, formado en revolución, formado por esta patria para seguir luchando. Más el derecho de palabra al constituyente Ángelo Rivas. Tomará la palabra en la tribuna de oradores. Vamos a escuchar su intervención. Tal como lo vemos en las cámaras de ANTV, se encuentra saludando a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar las palabras del constituyente Ángelo Rivas. Bueno, sí, buenas tardes. Saludar a la Junta Directiva, presidente de la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, compañero Diosdado Cabello, primera vicepresidenta Tania Díaz, segundo vicepresidente doctor Elvis Amoroso, secretario Fidel Ernesto Vázquez, compañera subsecretaria Carolis Elena Pérez.
y por supuesto saludar al pueblo de Venezuela que se encuentra en las afueras del Palacio Federal Legislativo y en la Plaza Bolívar de Caracas, escuchando esta sesión de hoy convocada con un tema muy interesante, sobre todo un tema que debemos manejar, la juventud, las juventudes, los jóvenes y las jóvenes. Y por supuesto saludo a ustedes, hermanos y hermanas, colegas constituyentes, mi abrazo paterno para ustedes. Quiero agradecer a la Junta Directiva, a los compañeros que nos dan la oportunidad de que sea la juventud quien tome la rienda de poder conversar y poder tratar el tema de migración y el tema del plan Vuelta a la Patria. Pero antes de comenzar, de hablar del plan Vuelta a la Patria, con el permiso del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, yo quiero hacer mención a algo muy importante. Que lo escuchen los jóvenes, que lo escuchen las personas que están en sintonía de esta sesión ordinaria de hoy. Primero tenemos que colocar en contexto en dónde estamos ubicados. Tenemos que colocar en contexto qué es lo que quiere el imperialismo norteamericano, cuál es su objetivo y qué están construyendo ellos y ellas, qué están construyendo a través de la mentira, a través de las falsas noticias. Están construyendo un plan muy macabro, que muchos nos damos cuenta de eso, pero muchos no se dan cuenta de lo macabro que es el plan que hoy lleva el Pentágono, que hoy lleva el gobierno norteamericano. Ellos están montando, construyendo la base de una supuesta crisis humanitaria. Nos parece a muchos y a muchas esa palabra conocida, crisis humanitaria. Crisis humanitaria. Este plan que ellos llevan, crisis humanitaria e igual intervención militar. Crisis humanitaria en Venezuela, igual intervención militar en Venezuela. Y ellos a través de los medios de comunicación, como bien lo decía el presidente Diosdado Cabello, a través de los medios, a través de las redes sociales, han creado ese discurso para que la gente lo tenga en la mente, crisis humanitaria. Cuando yo digo aquí, compañeros y compañeras, que es preocupante el plan maquiavélico que ellos están montando, es porque no lo dice Ángelo como constituyente. Recordemos nosotros y nosotras las declaraciones de John Kerry en octubre del 2014. En aquel momento era el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Él decía que en Venezuela existía una crisis humanitaria, los Estados Unidos intervendría militarmente a Venezuela. Ya nos damos cuenta nosotros, porque estos lacayos de la oposición, que respetamos su posición política porque la respetamos. Si algo nos ha enseñado nuestros líderes es respetarlo, porque tenemos derecho a pensar distinto. Pero una cosa es ser opositor al gobierno y otra cosa es ser apátrida como lo son ellos. Y por eso nosotros vemos a María Corina Machado hablando, por ejemplo, de crisis humanitaria. Vemos a un Julio Borges, prófugo de la justicia, por los países del mundo hablando de crisis humanitaria. Vemos a una Lilia Tintori hablando en los países del mundo de crisis humanitaria. Yo le pregunto a usted joven, a usted madre venezolana, estudiemos bien el concepto de lo que significa una crisis humanitaria. En la patria de Bolívar, en la patria del comandante Chávez, estamos seguros que aquí no existe ninguna crisis humanitaria, porque tenemos un presidente protector de su pueblo, un presidente que garantiza los derechos humanos de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. No existe crisis humanitaria, no existe. Pero ellos han buscado un país que nos duele, vale destacar. Un país que lo libertó nuestro libertador Simón Bolívar, el que nació a pocas dos cuadras de este Palacio Federal Legislativo. Los Estados Unidos ha agarrado a Colombia para que sea Colombia el promotor y su primer operador para crear la matriz y denunciar de la supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Ya que ellos tocan el tema, Colombia, me refiero, de crisis humanitaria, yo me traje un material de apoyo que recientemente escuchábamos nosotros a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez,
acompañada del canciller de la República, Jorge Arriaza, y recientemente, el día de ayer, veíamos otras declaraciones de la vicepresidenta con el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, hablando, bueno, de quién es, en dónde si existe una crisis humanitaria. Yo voy a mostrar unas láminas que fueron mostradas recientemente y son públicas y notorias, de un trabajo que realizara Matriz de Monitoreo de Desplazamiento en la Frontera Colombo-Venezolana. Este trabajo es público y notorio, usted lo puede revisar en la página oficial de la Cancillería colombiana. No lo hizo el gobierno bolivariano, no lo hizo la Cancillería venezolana, lo hizo la propia Cancillería colombiana a través de la Organización Internacional de Migración, de la Organización de Naciones Unidas. Está bien, hablemos con los números de ellos. Defendámonos nosotros con los números de ellos, colocados por ellos, por la Cancillería colombiana. Ustedes, los que están aquí, y usted, amigo televidente, joven venezolano, estoy seguro que usted ha visto esta imagen por las redes sociales, como esta, muchas y miles. Ustedes han visto esta foto, ¿verdad? En Twitter, en Instagram, en Facebook, en Google. Usted puede ver, como decía el compañero Diosdado, aglomeran a la gente para la foto y decir que este es el venezolano o la venezolana que está huyendo de la dictadura venezolana, del dictador Nicolás Maduro. Hacen el show, toman la foto y esto es lo que ruedan. Bien. Cuando usted le pregunta, estos son datos, como ya le dije, de la Cancillería colombiana. Cuando usted le pregunta a esa persona que está cruzando la frontera qué nacionalidad tiene, el 43% que cruza la frontera es colombiano, el que la cruza de Venezuela a Colombia. El 24% es colombo-venezolano, hijo o hija de padres colombianos. Y el 33% es venezolano. 67% son colombianos, de los que cruzan la frontera día a día, bien sea por Cúcuta, bien sea por Maicao, por el Zulia, por Táchira. Pero cuando usted le pregunta el motivo de por qué está cruzando la frontera, ¿verdad? El 14% de los que cruzan la frontera dice que van a buscar trabajo, que van en son de trabajo. El 52% va a hacer compras, cruza la frontera, compra en Maicao, compra en Cúcuta y se regresa nuevamente a territorio venezolano por la frontera. Y el 17% va a visitar a su familia, tiene familia en Colombia, y en Colombia tiene familia en Venezuela. 2% de estudios, 5% de turismo. Sigo mostrando las láminas de la Cancillería colombiana con un trabajo con la Organización Internacional de Migración. Intención de retorno. El 69% de esos que cruzan la frontera indican querer retornar el mismo día. Tontos no son para quedarse allá, porque ellos saben de verdad cómo se vive en Colombia. El 69% regresa a patria bolivariana. El 23% indica querer retornar en algunos meses. Va a experimentar a ver cómo le va. Seguro estoy que no dura más de un mes. O se regresa para acá o cruza otra frontera. El 5% indica querer quedarse en Colombia. Solamente el 5% dice que bueno, que él se quiere quedar viviendo en Colombia. Y el 3% indica que va a otros países. ¿Qué quiere decir esto, compañeros y compañeras? Que Colombia, aquella que habla de que Venezuela existe una crisis humanitaria, no solamente es campeón, como dice el compañero Diosdado en el programa El Mazo Dando, no solamente es campeón de producción de cocaína, no, también son campeones en desplazados de su territorio. Son campeones en desplazados de migrantes. Colombia
es el primer país de Sudamérica con más migrantes, emigrantes en el mundo. Es el primero. El primero. No solamente con migración, sino con desplazados. Porque el que migra se va por cuenta propia, porque dice que quiere estudiar, se va porque se quiere ir. Pero lo que pasa en Colombia, aparte de eso, es que lo obligan a irse por la violencia, por la guerra que vive nuestra hermana República. Por aquí estamos todo lo contrario, Colombia vive días de violencia y de guerra. En Venezuela nosotros vivimos los días de paz y seguimos consolidando la paz de la mano del presidente Nicolás Maduro. Y ejemplo de ello es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Ejemplo de ello, que nosotros llegamos como un manto sanador y llegó la paz a nuestro país. Y decía el presidente Nicolás Maduro, yo le garantizo la paz con la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy podemos decir, colegas constituyentes, que hemos consolidado en una primera etapa la paz de nuestro país. Ahora vamos a una segunda etapa, que es la paz económica y la paz social de nuestra patria. ¿Alguien puede dudar que el presidente Nicolás Maduro no va a decir mentira? ¿Alguien puede dudar la promesa del presidente Nicolás Maduro en su campaña electoral, donde fue electo por los votos del pueblo el pasado 20 de mayo y resultó electo para el periodo presidencial de la mano de la victoria del pueblo? Victoria del pueblo. Victoria del pueblo. Yo escuchaba a Pedro, al ministro Pedro Infante, y algo muy cierto. Venezuela históricamente ha sido receptora de grandes flujos migratorios, libaneses, europeos, colombianos. ¿Quién no tiene un vecino chileno? ¿Quién no tiene un vecino peruano? ¿Quién no tiene un familiar o un amigo, un vecino colombiano? No solamente son vecinos, termina siendo parte de tu familia. Tú lo terminas bautizando, lo terminas confirmando, lo terminas invitando a tu cumpleaños. Se convierten en hermanos y hermanas. Ahora bien, pero ellos hablan que la crisis humanitaria es Venezuela. ¿Ustedes saben la cantidad de dinero que le ha pedido Colombia a organizaciones internacionales con el cuento para salvar la crisis humanitaria en Venezuela? Imagínense ustedes, compañero presidente, vicepresidente, que el gobierno de Nicolás Maduro le pidiera dinero a organizaciones internacionales para pagar todo lo que hemos hecho nosotros por casi 6 millones de colombianos que tienen el mismo beneficio que tiene un venezolano, de hijo venezolano, de padre venezolano, de madre venezolana. Porque no solamente son los 6 millones de colombianos, es que tienen derecho a la Gran Misión Vivienda Venezuela, tienen derecho a la educación gratuita, tienen derecho a la salud gratuita, tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Y los van a seguir teniendo, hermanos y hermanas, y lo van a seguir teniendo. Quiero, compañeros, luego de explicar un poco de qué nos estamos enfrentando y de qué país es el que nos ataca. En el mes de abril de este año, en la Expo Venezuela Potencia 2018, en el Poliedro de Caracas, 26 de abril del 2018, el presidente Nicolás Maduro se encontraba con los empresarios y empresarias del país. Y él hablaba en ese momento de la creación de un plan para traernos a los venezolanos que se encuentran en situaciones muy incómodas afuera. Muy incómodas. Nosotros vemos compañeros y compañeras que se han ido del país, familiares, y usted lo ve que se toma la foto en la Plaza de Lima, en la Plaza de Perú, sonriente, pero usted no sabe qué hay detrás de esa sonrisa. ¿Usted ve una foto en Facebook de ese compañero de cuál es su trabajo? ¿De qué está trabajando? No. Usted ve la foto del sonriente en la plaza a la ciudad a donde se fue. Y el presidente Nicolás Maduro en abril hablaba de que le construyeron un plan y muchos, incluyéndome, no le prestábamos atención al presidente de la República. Hoy, 5 meses después, Venezuela tiene el plan y se llama el plan Vuelta a la Patria para traer a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros familiares, a la patria bonita, a la patria bolivariana. Yo quiero preguntarles algo, compañero.
Levantemos la mano, ¿quiénes de los que estamos aquí no tenemos un familiar que se ha ido del país? O un amigo o una amiga. ¿Quiénes no tenemos un familiar, un amigo, una amiga que se ha ido del país? Muchos hemos llorado al verlos irse, pero quiero que sepan algo, pueblo de Venezuela. Las madres volverán a llorar, los abuelos volverán a llorar, pero es de recibir a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta, en la patria de Chávez, en la patria que lo educó, en la patria que lo enriquecer, y los abrazaremos, los amaremos y le diremos bienvenidos a tu patria. Bienvenido, bienvenida. Pero ustedes saben que es lo más gratificante para los jóvenes que nos quedamos, como decía Diosdado, lo más gratificante para nosotros es decirle bienvenido de la mano de nuestro presidente protector, Nicolás Maduro Moro. Y yo quiero con ellos, jóvenes, que usted, que me está viendo, yo quiero que tú, que nosotros y nosotras celebremos el 24 de junio del 2021, cuando estemos celebrando, conmemorando los 200 años de la batalla de Carabobo. Yo quiero junto a ustedes, hermanos y hermanas, celebrarlo en la patria soberana, libre e independiente que nos dejó nuestro libertador. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Y que viva nuestro presidente protector, Nicolás Maduro Moro! Muchísimas gracias, compañero. Declaraciones del constituyente Ángelo Rivas. Recordamos a esta hora, para toda la audiencia que sintoniza ANSTV, el punto del día del respaldo y acompañamiento al plan Vuelta a la Patria y de repudio a los nuevos planes injerencistas contra el pueblo venezolano y las instituciones democráticas. Fíjense. Vamos a escuchar declaraciones del presidente de la instancia plenipotenciaria, Eduardo Cabello. Solo un mensaje. Los jóvenes que se encuentran sin rumbo, porque no tienen rumbo en la oposición venezolana, no hay liderazgo. Este muchacho criado en Viscocuy, ya se vino para acá, para Caracas, Valencia, estudió y aquí está con la revolución bolivariana, entregado a servirle y a formarse como revolucionario, como revolucionario. Tiene la palabra la compatriota Vanessa Montero. Vanessa es constituyente y actualmente es viceministra del Ministerio de Juventud y Deporte, el área juventud. Adelante, Vanessa. De Carora. Tal como lo indicaba el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias y bueno, primeramente saludar al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, a toda la Junta Directiva y a mis grandes hermanos y hermanas, colegas constituyentes, del cual me siento muy orgullosa de pertenecer a esta heroica Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que vino de la mano del pueblo, porque somos los constituyentes y las constituyentes del pueblo, somos los voceros y las voceras. Así que bueno, hoy es un día sumamente importante para nosotros y nosotras como jóvenes, como aquellos que, bueno, que somos la garantía de este proceso, que somos la garantía de consolidación de un proceso revolucionario que hoy hemos venido viviendo y que hemos venido transformando. La juventud venezolana, la juventud latinoamericana, la juventud del mundo tiene un reto hoy importantísimo. Es ese reto de seguir consolidando, de seguir construyendo, de seguir transformando cada espacio en el que nosotras y nosotros nos encontramos, porque precisamente esa es la tarea de la juventud, es transformar cada espacio, porque somos sujetos transformadores de nuestra propia realidad. Nuestro proceso o el gobierno bolivariano pues nos brinda la herramienta para que nosotros y nosotras podamos seguir hacia adelante, nos brinda las condiciones, pero está en nosotros, en la juventud de la patria, en la juventud de Venezuela, que este proceso se pueda mantener y que nosotros podamos seguir dando pasos rotundos, pasos contundentes. A eso es que estamos llamados nosotros y nosotras, la juventud venezolana. Pues nuestro ministro Pedro Infante hacía mención acerca de algunas definiciones que se podría tener acerca de la patria. José Martí decía que nosotros como jóvenes, que la juventud debía conocer el significado que tiene que tener la patria, debía conocer las riquezas que ésta poseía, debido a que cómo nosotros, si no conocemos, podemos defender algo. Tenemos que conocerlo para poder defenderlo. Y la juventud venezolana tiene ese llamado,
el llamado a conocer su tierra, a tener ese sentido de pertenencia, porque Venezuela es el único país en el mundo que tiene un libertador que se levantó con los pobres, un libertador que vino a guerrear y a darnos la independencia. Venezuela es ejemplo en el mundo. Por eso nosotros y nosotras como pueblo venezolano, como juventud, debemos sentirnos sumamente orgullosos en el país que estamos. Yo me siento orgullosa de haber nacido acá en Venezuela, profundamente orgullosa de ser caroreña, profundamente orgullosa de ser larense, porque Venezuela ha marcado un hito histórico a nivel mundial. Y eso para nosotros es sumamente importante. Nosotros como venezolanos y venezolanas debemos sentirnos orgullosos de donde estamos. Y más nosotros y nosotras como constituyentes estar aquí y hablando por cantidades de jóvenes que están allá afuera escuchándonos, por el pueblo al cual nosotros y nosotras estamos hoy. No quiero decir la palabra representando porque no estamos representando, pero sí siendo la voz, siendo los voceros de ese pueblo heroico que está dando la batalla allá afuera, de ese pueblo heroico que se levanta todos los días, de esa juventud que se levanta todos los días para seguir guerreando. Porque sí, nosotros tenemos una guerra psicológica, una guerra económica, que su principal objetivo es la juventud venezolana, es la juventud. Y esos jóvenes, nosotros como jóvenes, es importante tener en nuestras manos una herramienta importantísima como es la educación liberadora, la educación transformadora, porque ya nosotros y nosotras como pueblo, como jóvenes, ya hemos despertado. Y despertamos gracias a un gigante, despertamos gracias a Hugo Chávez, que nos quitó esa venda de los ojos y dijo, bueno, juventud, aquí tienes todas las herramientas para trabajar. Juventud, aquí tienes todas las condiciones para seguir construyendo la patria que quieres, la patria que sueñas, la patria que anhelas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Este gobierno bolivariano, este gobierno revolucionario que tiene al frente un protector, un gran protector como es nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que ha venido generando políticas para la juventud, políticas de inclusión al empleo de la juventud, como es, por ejemplo, la gran misión Chamba Juvenil que viene elaborando pues nuestro ministro Pedro Infante, el cual ha sido una tarea, un reto enorme incorporar a toda la juventud, pero ese es el llamado. Y el presidente Nicolás Maduro nos dice cada momento, en cada instante, que nosotros debemos incluir, y este proceso ha hecho precisamente eso, incluir aquellos sectores de la juventud que anteriormente estaban invisibilizados, que anteriormente no tenían voz y que hoy pues se pueden parar en esta Asamblea Nacional Constituyente a dar un hermoso discurso a todo el pueblo venezolano, a todo este heroico y glorioso pueblo. Así que la patria se lleva en las venas, la patria se lleva acá en el corazón, y la patria nos demanda que debemos amarla, que debemos quererla, que debemos transformarla, que debemos trabajarla. La patria es el hombre, la patria es la mujer, la patria es la juventud que día a día sigue transformando, que día a día sigue construyendo. Y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente joven, presidente de la juventud, pues le abre los brazos a todos nuestros jóvenes o a esos jóvenes que de una u otra manera, por algún pensamiento, se fueron del país y que hoy están regresando. A esos jóvenes que regresaron a su patria, pues le damos las bienvenidas. Venezuela se ha caracterizado por tener un pueblo de amor, un pueblo que abraza a sus hermanos. Nosotros no somos un pueblo de rencor, nosotros somos un pueblo que ama, un pueblo valiente, un pueblo que guerrea, pero sobre todo un pueblo que no se va para ocultar realidades, un pueblo que acepta su realidad, pero trabaja en pro de solventar esas problemáticas de la patria, esas problemáticas de acá, porque así se caracterizan nosotros y nosotras, los venezolanos y las venezolanas, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres guerreros y guerreras, que sí están dispuestos a dar la vida por lo que creemos, por los ideales. Es momento de la revolución de las ideas,
Es momento de que nosotros y nosotras tengamos muy en cuenta, y la juventud sobre todo, tengamos muy en cuenta que estamos peleando contra un sistema, el sistema más nefasto como es el capital. Y ahora nosotros y nosotras tenemos la enorme tarea de transformarla, la enorme tarea de luchar y de seguir batallando en contra de ese sistema que solamente plaga a nuestro pueblo de pura miseria y de hambre. Pero aquí llegó un gobierno que incluye, un gobierno que levanta las banderas del amor, que levanta las banderas de la paz y que levanta las banderas en defensa de nuestro pueblo. Por eso nosotras y nosotros, y perdóneme que haga mención mucho a la juventud, pero es que la juventud va más allá de una edad cronológica. Seremos jóvenes o somos jóvenes cuando estamos peleando por nuestra patria. Somos jóvenes cuando estamos transformando realidades. Somos jóvenes cuando nosotros y nosotras no aceptemos lo inaceptable. Cuando nosotros y nosotras no toleremos lo intolerable. Cuando nosotros y nosotras sigamos construyendo la patria amada, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Así que de esa manera creo que he dicho que todas y todos somos jóvenes, porque yo sé que aquí hay, y allá afuera, ese heroico pueblo que nos está escuchando, allá afuera, se han levantado para seguir luchando, se han levantado para seguir transformando. Y nosotros y nosotras tenemos esa enorme tarea, esa tarea de poner por encima del capital el ser humano, las sociedades por encima del mercado. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Cuando prevalezca un mundo más justo, cuando prevalezca o luchemos por un mundo más igualitario, por un mundo más de humanos, por un mundo más solidario, cuando nosotros y nosotras luchemos por un mundo más socialista, allí pues veremos concretado ese heroico ejemplar de nuestros libertadores y libertadoras, porque para eso es que nosotros y nosotras estamos llamados, a la educación liberadora, a una cultura que nos lleve a ver y a seguir trayendo a acotación, seguir trayendo a la realidad, por ejemplo, aquellas cosas o aquellas tradiciones que tienen, o culturas que tienen nuestros pueblos originarios, pueblo del cual me siento sumamente honrada de que nosotros y nosotras como venezolanos vengamos de esos pueblos que dieron la vida, de esos pueblos que se levantaron, porque los primeros que lucharon por la patria fueron nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, ese heroico pueblo al que nosotros y nosotras le debemos todo, enseñanza y la vida, si así lo podemos decir. Ese heroico pueblo que levantó las banderas de independencia, que levantó las banderas de lucha, que levantó las banderas de amor hacia la patria, es nuestro heroico pueblo originario. Ese ejemplo es el que todas y todos debemos tener. Así que sigamos luchando, sigamos transformando, jóvenes de la patria. Aquí estamos, le damos la bienvenida y le tenemos los brazos abiertos con una hermosa sonrisa. Nosotros y nosotras pues agradecemos que ustedes se hayan dado cuenta de cómo nuestros jóvenes o de cómo nuestro pueblo, cuando se va de su país, es totalmente explotado. Un pueblo, o mujeres sobre todo, porque hemos visto cómo en los testimonios hay mujeres que dicen que tenían que trabajar 20 horas en otros países. Acá nosotros tenemos un gobierno que le brinda condiciones, un gobierno que le brinda herramientas y un gobierno que sobre todo levanta las banderas de las mujeres y la lucha que ha tenido la mujer históricamente y aquí en Venezuela como se han visto reivindicadas. Así que no me queda más nada que decir sino agradecer enormemente este espacio donde nosotras y nosotros podemos dirigirnos hacia la juventud, una juventud que tiene que ser transformadora de la realidad. Vamos a una organización popular, vamos hacia la comuna, vamos hacia transformar nuestros propios espacios. Así que hasta la victoria siempre. La intervención de Vanessa Montero, ella es constituyente por el sector de estudiantes del sector público, quien resaltaba otro ese rol ejemplo de la juventud de Cojedes. Aurora, Lara, Lara,
Carora, Carora. Ah, Tampila, ¿no? Tampila, Tampila. Lo hice a propósito. Que iba Lara. Que iba Carora. Vamos a dar el uso de la palabra al constituyente Oliver Guzmán. A esta hora también va a tomar la palabra el constituyente Oliver Guzmán. Recordamos para toda la audiencia que sintoniza ahora a esta hora a NCTV que el día de hoy la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Viva la patria! Vamos a escuchar declaraciones. ¡Viva Venezuela! Constituyente Oliver Guzmán. ¡Viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Viva! Bueno, saludar a nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro capitán, y Diosdado Cabello, su junta directiva, y a todo el pueblo que está aquí reflejado, rostro viviente y puro, que hoy está y se encuentra en esta Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro pueblo verdadero, ustedes, colegas constituyentes, nuestro pueblo que está en la calle, que sigue adelante batallando y luchando a esta Venezuela querida. Somos nosotros. Bueno, hoy nos tocó un tema importante, ¿no? Un tema importante que nos mencionó el presidente Nicolás Maduro, nuestro conductor de victorias, el plan Vuelta a la Patria. Hoy, bueno, nuevamente extiende Venezuela sus brazos, ¿no?, a un nuevo comienzo con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica y a sus 16 motores productivos. Seguiremos dando la batalla para levantarnos de esta guerra económica que ha pretendido pisotear y la dignidad y la moral del pueblo venezolano. Pero ahí está un pueblo que aún sigue de pies, que aún sigue batallando, o sea, aún sigue luchando y sigue fortaleciendo. Con coraje, valentía, hemos sabido responder al imperio norteamericano y a sus laboratorios que hoy en día que construyen las evidentes fascistas y mentiras que hoy podemos verlas hoy a nuestros venezolanos y venezolanas jugando un papel, dándole cuentas y dándole cantos de sirena, mostrándoles mensajes oportunos a toda nuestra juventud venezolana. Y hoy podemos decir que volvemos a decir que los mismos venezolanos los recibimos con mucho afecto, los recibimos con mucho amor, los recibimos como siempre lo somos nosotros los venezolanos, con mucha solidaridad y mucha pasión, como hermanos que somos. Hemos sido testigos de esta afirmación cuando vemos a jóvenes, madres, padres, junto con sus hijos e hijas, han dejado todo para aventurarse a un advertido guión de terror, que el cual ahora es comprobado por muchos de nuestros compatriotas que han reflexionado y han entendido el llamado de la integración a la lucha por la suprema felicidad, la plena soberanía e independencia que lideró Bolívar, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, y que sin tambalear lleva adelante el presidente Nicolás Maduro con el plan Vuelta a la Patria. Nuestros hermanos y hermanas venezolanos que han tomado la decisión de irse de nuestro país, muchos de ellos en Colombia, Perú, Ecuador, son víctimas de esclavitud y de xenofobia, incluso de persecución, humillaciones, torturas y psicológicas. Ningún tipo de atención social gratuita, como así se hace en el gobierno bolivariano, con el presidente Nicolás Maduro. Todos víctimas de una campaña de odio encabezada por voceros de gobierno de Estados Unidos, pretendiendo sumergir a venezolanos a escándalos que finalmente justifican a una intervención militar, que todos, como siempre, lo han querido tener. Estos compatriotas, que han sido engañados y manipulados por la canalla mediática, hoy son protagonistas del nuevo comienzo, el plan Vuelta a la Patria, que dignamente le ha tendido las manos para regresar a Venezuela y ahondar a aquellos días de sufrimiento fuera de nuestra Venezuela, de nuestra nación, de nuestra patria, muy contrario al artificio llamado crisis humanitaria.
viendo así el retorno de la esperanza y con la fuerza necesaria para luchar unidos por nuestra Venezuela. Venezuela lo tiene todo, una constitución humanista, costa, llano, sabanas, montañas, bosques, recursos naturales, un calor humano incomparable y hasta lo más sólido, una criptomoneda, el petro, que nos hace distinto, predilecto para los pueblos del mundo. Caso contrario de Colombia, primer país del mundo con mayor número de desplazados internos, donde más de 400.000 de sus ciudadanos han cruzado la frontera para huir de conflictos, de las desidias e inexistencias sociales, una grave crisis que ha detonado mucho más de los índices del exilio en los últimos tiempos, protagonizados por contrabando, producción de droga e incomparables niveles de violencia. A su llegada a Venezuela, nuestros hermanos y hermanas provenientes de Colombia son tratados como humanidad, que en materia de salud, de los 16 millones de consultas gratuitas que proporciona nuestro Ministerio de Salud, más de los 5.600.000 colombianos han habitado y han sido atendidos con mucha responsabilidad y mucha atención. Los 600.000 peruanos y los 500.000 ecuatorianos con los cuales convivimos y compartimos en espacios en comunes, siempre nos encontramos en mercados, en espacios públicos, en fiestas, en transporte público, hasta nuestros trabajos. Esto porque nosotros, como los venezolanos y venezolanas, creemos en la paz. Y para ello, en la Asamblea Nacional Constituyente, para garantizar la paz del pueblo y del territorio venezolano, y ahora, con más compromiso, defender un programa de recuperación, crecimiento, prosperidad económica, que en 16 motores productivos asentar bases sólidas para seguir recibiendo a nuestros hermanos y hermanas. La República Bolivariana de Venezuela extiende sus brazos de nuevo para seguir andando con nuestros venezolanos un retorno al país con el plan Vuelta a la Patria. Muestra de solidaridad, humanidad, fraternidad con nuestro presidente y nuestro conductor de victorias, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Que de aquí le damos más solidaridad, más fuerza, que este pueblo está con usted, presidente Nicolás Maduro, está con esta juventud venezolana. Esta juventud seguirá adelante apostando por los sueños de ese gigante, los sueños de ese gigante con el morral de sueño, y seguiremos batallando, luchando para seguir profundizando los pensamientos de Bolívar, de Chávez y de Robert Serra, que aún siempre está presente en esta misma Asamblea Nacional Constituyente. A un mes de aquel magnicidio, en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, queremos reafirmarle a la oligarquía santanderista, al imperio norteamericano y al gobierno locales del mundo, que la juventud se pone al frente en la defensa de la venezolanidad con el plan Vuelta a la Patria. La historia de Venezuela nos afirma que el camino de la liberación, la independencia y la soberanía nacional es a través de la revolución bolivariana. La patria de Venezuela nos afirma el camino de la liberación, la independencia, la soberanía. A ti, hermano, hermana, José, Alejandro, María, a ti, pueblo venezolano, este mensaje va a ser dedicado hacia ti. Esas falsas promesas de los enemigos de la patria, nosotros te invitamos a un nuevo comienzo, a un nuevo comienzo que nos acompaña a levantar nuestro país, el nuestro, para demostrar que no seremos colonia de ningún imperio y que Venezuela es de los venezolanos, es nuestro, hombres y mujeres que creemos y amamos a esta patria. Ni los falsos positivos de crisis humanitaria, ni amenazas del intervencionismo extranjera, ni chantaje mediático detendrá la voluntad de este pueblo de avanzar y batallar por la consolidar la irreversibilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros y nosotras, como pueblo venezolano, estamos y estaremos en esta patria que amaremos y seguiremos amando. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva! Muchísimas gracias.
Bien, escuchábamos la intervención del constituyente Oliver Guzmán, quien resaltaba la lucha. Bueno, también recordar, ¿no? Oliver es hermano de nuestro querido Robert Serra y sintió en carne propia en su hogar la violencia venida desde otros países, el sicariato venido desde otros países, en este caso de Colombia. Lo sintió y aquí está sin odio, sin odio, como nos corresponde a nosotros seguir luchando. Lo que ellos no saben es que esos ataques lo que nos hacen es más fuerte. Y cada vez que ellos dudan de nosotros, nosotros nos levantamos con más fuerza. Vamos a darle la palabra al compatriota Fernando Ríos. A esta hora también subirá a la tribuna de oradores el constituyente Fernando Ríos, también joven revolucionario, integrante de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Podemos observar que se encuentra saludando a la Junta Directiva a través de las cámaras de ANCTV. Vamos a escuchar. ¡Chávez vive! Buenas tardes, camaradas. Buenas tardes a nuestro presidente, Capitán Diosdado Cabello, a todas nuestras autoridades y a nuestro ministro joven, nuestro camarada Pedro Infante. Bienvenido, ministro. En esta oportunidad nos corresponde a nosotros y a nosotras asumir un reto histórico. Reto histórico que no es nada más y nada menos que es el plan Vuelta a la Patria, que es la constricción histórica política que nos reúne hoy. Yo conversaba antes de entrar y precisamente tocando el tema de Vuelta a la Patria. Lo primero que, y lo tocaba el camarada Ángel, lo poner en contexto, el ataque histórico y el ataque en la realidad que tiene el imperio norteamericano contra nosotros. Analizaba el discurso que daba recientemente, más de 100.000 tweets contra todo el asedio mediático contra Venezuela. Eso es muestra de lo que pretende en este caso el imperio norteamericano. Además de eso, todas las puestas en escena a nivel internacional, producto de todos esos movimientos, no solamente en Colombia, sino en Brasil y los países cercanos, haciendo énfasis con respecto a la migración de nuestro pueblo. Ese asedio tiene esas noticias falsas que se generan, con el objetivo de derrocar a la revolución bolivariana. Pero lo primero que hay que poner en contexto, antes de entrar en esa materia, es que nosotros no somos hijos ni productos de un sistema burocrático, simplemente cargos que llegamos de momento. Lo primero que hay que dejarles bien claro a aquellos que pretenden derrotar la revolución bolivariana y nuestra patria, que nosotros nuestra lucha no es desde que asumimos el poder político. Nuestra lucha tiene más años y más trayectoria que eso. Porque nosotros somos dignos herederos de aquellos que combatieron en aquel momento histórico, así como lo hicieron contra el Imperio Español, Guaycaipuro, Naiguatá, Catia, Baruta. De ahí venimos nosotros. De esa descendencia es el origen real de nuestra proyección política. Luego nuestra lucha afrodescendiente en pro de toda la defensa que nos reúne y de ahí esa sangre que nosotros recogemos. Y eso, hablar de todo ello y no hablar de nuestros próceres es, digamos, una aberración. Por eso es que hay que nombrarlo. En esa misma patria grande hay que resaltar que nosotros, como dimos la batalla a lo interno, hemos sido el único ejército que ha salido de nuestra frontera a dar libertad. Y como en este entonces, para aquel momento, nosotros asumimos guerreros y guerreras de otras latitudes. Ejemplo, Girardot, ejemplo, Ricaurte. Nosotros lo asumimos como hermanos de nuestra patria y hermanos de nuestro ejército. Esos hijos de Santander deberían sentir vergüenza al verse reflejados en ellos y nuestros grandes y dignos hombres que lucharon al lado de nosotros. De allí venimos. De esa misma gesta histórica que se vio reflejada en los hombres y mujeres que dieron la lucha, en todas nuestras guerrillas, en todos nuestros hombres que vemos reflejados y nos sentimos admirados, por ejemplo, en hombres como nuestro camarada Luis Fernando Soto Rojas, que también dio la lucha y ejemplo para nuestra generación. Ahora, llegando al contexto y a la realidad y el ataque que nos pretenden dar, hay que aclararles un pequeño detalle. La mayor crisis humanitaria no es la que ellos pretenden generar nosotros.
La verdadera crisis humanitaria es la que está generando la OTAN en todo el Medio Oriente. Esa sí es una crisis producto del ejemplo guerrerista que quería implantar el imperio norteamericano y sus lacayos en las distintas latitudes del mundo. Porque nadie refleja esas realidades, porque todos quieren esconder cada una de las características y cualidades que pretende el imperio, porque es producto de un plan. Pero para aclararles a ellos, y ya que le hicimos un conteo, nosotros no venimos de este simple escenario, de esta asamblea o simplemente de los cargos. Nosotros como hijos y hijas de Bolívar vamos a dar la batalla en el escenario que nos corresponda. Y ese mismo escenario, hay que recordar unas palabras que nos decía nuestro camarada y guía de la Revolución Bolivariana, nuestro presidente Hugo Chávez. Hace exactamente 10 años nos hacía referencia a la juventud: no se dejen robar el futuro. Ese momento ha llegado y le quiero decir con ustedes, y sobre todo parafraseando a nuestro presidente, que nosotros no nos vamos a arriesgar el futuro. Nosotros vamos a defenderlo en el escenario que nos corresponda, porque somos hijos de Rivas, hijos de Sucre, hijos de Bolívar. Y en este escenario, en esta donde nos corresponda, vamos a defender la patria en el contexto que no se nos haga el llamado. Y en ese mismo, ímpetu, en ese mismo ámbito que nos corresponde, debemos llegar y decirles a esos camaradas, a esos compañeros que hacen esos llamados a nivel mundial: nosotros rechazamos la xenofobia que viven los venezolanos en los distintos lados del mundo. Rechazamos la segregación, rechazamos todo aquel rechazo que ellos han venido suscitando. Pero déjenme decirle algo a todos aquellos que pretenden atacar a nuestra Venezuela, para aclararlo en dos puntos. El primero: nosotros vivimos un ataque imperial, sin lugar a dudas. Y eso es como ponerlo en contexto a ese hombre, ese joven que nos ve, de esa familia que es de, por algún momento o alguna circunstancia, producto de cualquier hecho sobrevenido, ese padre o esa madre pierde el empleo. ¿Qué haría ese hijo o esa hija? O por aquel hecho sobrevenido que se presenta en esa familia, ese padre o esa madre presenta alguna enfermedad. Hay dos clases de hijos, camarada. Hay aquellos que por algún motivo, alguna razón, se van de la casa. Pero yo también quiero darle el justo reconocimiento a esos hijos que nos quedamos a dar la patria, a dar la vida, a dar todo el hecho histórico por defender nuestro hogar. A ellos les agradecemos, a todos esos jóvenes que se ven reflejados en la construcción de nuestro hogar. Y a aquellos hijos y hijas de nuestra patria, le hacemos la invitación a que vuelvan. Les extendemos nuestro brazo y todo nuestro cariño, los abrazamos en la coyuntura que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro a nuestro plan de vuelta a la patria. Y ya para finalizar, quiero cerrar recordando desde mi territorio a uno de los grandes escritores. Francisco Lazo Martí decía en uno de sus poemas: es tiempo de que tornes, es tiempo de que vuelvas. Tú, joven venezolano, tú, mujer venezolana, que por algún motivo te fuiste de tu patria, de tu tierra, quiero recordarte algo. Los brasileños siempre destacan que el Cristo Redentor lo tienen ellos en Río. Los argentinos se jactan diciendo que el Papa es nacido en Argentina. Pero déjenme decirle y aclararle algo: el Edén existe y es Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Abrazo! Bueno, escuchábamos declaraciones del constituyente Fernando Rivas, quien resaltaba que la lucha de los jóvenes venezolanos es contra el sistema capitalista. También escuchamos calabozo, pues, que juventud destacaba las luchas libertarias de los héroes patriotas como Simón Bolívar, José Félix Rivas, entre otros. Quiero saludar a los compañeros y compañeras viceministros y viceministras jóvenes, que hay Kira Andrade de las comunas presente, a Edwin Velázquez de las comunas presente, a Susani González de la mujer presente, a Juan Laya de pesca presente, a Gabriela Peña, Gabriela Peña de las comunas presente, Jesús Pérez de la cultura presente, Robexa Poleo de la cultura presente, Diva Guzmán del trabajo presente, Francisco Fonseca alimentación presente, Jorge Medina de minas presente, José López de comunas presente aquí, algunos de ellos constituyentes, algunas de ellas constituyentes.
Vamos a darle la palabra a una joven, María Gabriela Villarruel. También subirá a la tribuna de oradores María Gabriela Villarroel, constituyente y también vicepresidenta de la Comisión de Ecosocialismo del máximo poder plenipotenciario del país. Vemos a través de las cámaras de ANTV como la constituyente saluda a la Junta Directiva del Poder Plenipotenciario y al ministro del Poder Popular de la Juventud y el Deporte. Escuchemos declaraciones de la constituyente. Buenas tardes, camaradas, especialmente pues a nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro hermano, como ustedes bien lo han dicho, del estado Monagas, del Furrial, a nuestro presidente hermano Diosdado Cabello. Bueno, hay que hacer mención de dónde venimos. También saludamos con beneplácito a nuestra primera vicepresidenta, una mujer batalladora como es la compañera Tania Díaz, a nuestro primer vicepresidente Elvis Amoroso y a nuestros flamantes secretarios, el compañero, hermano de luchas Fidel Vázquez y a nuestra hermana Carolis Pérez. También saludamos a nuestro hermano ministro Pedro Infante, que hoy pues nos acompaña en este hemiciclo. Hermanos y hermanas constituyentes, presidentes, vicepresidentes, pero especial a ese pueblo que tiene años batallando, ese pueblo que tiene años de historia, pero ese pueblo que ha decidido y cree fielmente en la revolución bolivariana, hoy todo mi reconocimiento a ese pueblo batallador y heroico que es nuestro pueblo de Venezuela. Les hablo hoy como mujer, como hija de Juana Ramírez la Avanzadora. No es poca cosa, compañeros. Y por eso hoy estamos acá, diciéndole a aquellos que dejaron de creer en nuestra patria, que vuelvan. Que nuestro país es el país de las oportunidades. Que nuestro país es el país más diverso, extraordinario, donde Dios ha colocado su grandeza y su majestuosidad. Hoy, los constituyentes de la patria venimos a representar acá a un pedacito de nuestro hermoso país. Y cada uno de nosotros puede dar certeza de lo que nosotros somos. Y nosotros somos una patria de luchadoras, de luchadores. Somos una patria de trabajadores, de trabajadoras. Somos una patria donde hasta no hace mucho entendimos pues que no solo vivíamos los venezolanos, sino que en nuestra patria se hacía el sueño de nuestro libertador, de esa patria grande. Convivimos por mucho tiempo y seguimos conviviendo con hermanos colombianos, peruanos, ecuatorianos. Y ahorita lo comentaba con mi constituyente que tengo al lado. Para nosotros, ellos eran y son uno más, un hermano más. Por lo tanto, compañeros, hoy rechazamos de manera categórica los actos de xenofobia que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Hermanos que ciertamente, y debemos decirlo, compañeros, han dejado de creer en su patria, en su terruño. Han preferido ver llorar a sus madres en busca o engañados por el imperio, porque eso debemos decir. Pero hoy, compañeros y compañeras, nosotros no debemos arremeter contra ellos. Nosotros debemos arremeter de manera definitiva estos embates en nuestra tierra y es lo que definitivamente nosotros debemos acabar. Hoy estamos acá para darle un contundente apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Nos ha pedido pues que coloquemos al frente el plan Vuelta a la Patria, un plan que viene y está casado con el programa de recuperación económica y florecimiento de nuestra patria. Hoy no venimos aquí a pretender y a negar las dificultades de nuestro país. Para nadie es un secreto que desde la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez, para quien pido un fuerte aplauso en este hemiciclo, nadie lo negará que hemos sido señalados, hemos sido juzgados
porque nosotros decidimos desde el 2006 en adelante, con la llegada de nuestro comandante Chávez, declararnos socialistas. Y ese ha sido nuestro mayor pecado, compañeros, habernos declarado socialistas. Y por eso, hoy Venezuela, y más desde la partida física de nuestro comandante Chávez, Venezuela ha estado allí en el ojo del huracán. Venezuela es la más mencionada. Venezuela es el epicentro de la crisis humanitaria, y la coloco entre comillas. ¿Por qué, compañeros? Porque ustedes saben qué hay detrás de todo esto. Hay, y lo que quieren es nuestras riquezas, nuestro petróleo, la diversidad que hay en nuestras tierras. Y definitivamente hoy más que nunca nosotros debemos comprenderlo. Estamos en el marco de una guerra de cuarta generación, de una guerra psicológica, donde compañeros, hermanos nuestros que estudiaron con nosotros, que no recibieron la formación política que tenemos los jóvenes patriotas, han decidido irse a otro sendero. Pues hermanos y hermanas, ha llegado el tiempo de volver a su patria. Ha llegado el tiempo de volver a la patria en el momento donde creo firmemente que la esperanza ha florecido. Y así lo hemos visto en el rostro de nuestros compañeros, de nuestro pueblo amado. El programa de recuperación económica que hoy nos coloca el presidente Nicolás Maduro es una oportunidad real, concreta, de salir, compañeros y compañeras, de esta crisis en la que han querido sumergirnos. Pues hoy le decimos, con el estirpe de Juana Ramírez, con el estirpe de Pacuana, como mujer revolucionaria, que no podrán con este pueblo heroico, compañeros, no podrán. Y hoy, más bien, lo que nosotros hacemos es reconocer a esas comunidades que hoy viven en Venezuela. ¿O acaso nosotros vamos a negar la comunidad de portugueses, de italianos, de chinos, de toda Asia que tenemos nosotros acá en nuestro país? Ellos tienen todo el derecho de reunirse, de tener una vida en sociedad normal, pues no ha sido lo que hemos recibido nosotros los venezolanos en otras latitudes. Y lo decía un compañero, nuestro hermano Ali Primera, la patria es el hombre, y aquí lo recalcaba un hermano, donde esté un venezolano, ahí está la patria. Donde esté un venezolano, ahí está un hijo de Simón Bolívar. Por lo tanto, es nuestro deber en este momento histórico llamarlos a la reflexión y decirles que este país de oportunidades sigue estando ubicado al norte del sur. Así que, compañeros, decirles pues que esta mujer patriota que le hincha y le brinca el corazón, y como dice Fito Páez, hoy vengo, hermanos y hermanas, a ofrecerle mi corazón. El corazón de mujer que pare la esperanza, el corazón de mujer que pare el futuro de esta patria, y el corazón de mujer que hoy le dice al comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro, aquí estaremos tus mujeres, rodilla en tierra, compañeros, para salir y sacar nuestra patria adelante. Aquí estamos las dignas hijas de Bolívar, de Chávez. Aquí estamos, compañeros, rodilla en tierra, y esto no es un simple eslogan. Aquí estamos acompañando a nuestro pueblo, convencidos, hermanos, que nosotros seguiremos luchando hasta vencer. Ya para finalizar, quiero citar un poema de nuestro querido, yo sé que Carolis así lo siente, de nuestro querido Benedetti. Y se los dedico a esos hermanos, hermanas, que decidieron echar suerte en otras latitudes. Se llama Hagamos un trato. Y dice así: compañera, compañero, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Y hoy yo le hablo como constituyente, como pueblo, como gobierno. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce a los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la veta, tal vez porque usted existe,
puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño, sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato a ti, hermano venezolano, que te fuiste. Yo quisiera contar, aunque sea hasta 2, hasta 10, hasta 5. Yo quisiera que tu mirada primorosa, aún en el exilio, sino poder saber que a ciencia cierta tú, compañero, sabes, donde quiera que estés en este momento, puedes contar conmigo, con tu patria, con tu presidente, con tu revolución bolivariana, que ya tiene 20 años reivindicando a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres y a los niños. Así que, hermanos y hermanas, hoy desde nuestro corazón patriota les decimos, vuelvan a su patria, que aquí estamos sus hermanos para recibirlos y para ayudarlos a seguir por la senda de la victoria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro presidente eterno, Hugo Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Y que viva nuestra plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente! Vamos también las declaraciones en la tribuna de oradores de la constituyente María Gabriela Villarroel, quien también es vicepresidenta de la Comisión de Ecosocialismo. Recordamos. Gracias, María Gabriela Villarruel, de Monagas, San Antonio. ¿Ah? Vamos a darle el derecho de palabra a nuestro amigo, camarada Jesús Pérez, constituyente, viceministro. También subirá a la tribuna de oradores el constituyente Jesús Pérez, quien también funge como viceministro de Economía Cultural. Vemos a través de las cámaras de ANTV cómo saluda a la Junta Directiva y al ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. Vamos a escuchar las declaraciones del constituyente Jesús Pérez. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Estamos profundamente contentos de poder saludar en primera instancia a este espacio al que pertenecemos y al que no volvemos, porque de él no nos hemos ido nunca ni nos iremos, gracias al capitán Diosdado Cabello, presidente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, nuestra compañera primera vicepresidenta Tania Díaz, nuestro coterráneo también Elvis Amoroso, segundo vicepresidente. Pero decía, gracias a nuestro presidente, porque cuando nos dio permiso para ejercer la labor que hoy nos corresponde ejercer, nos dejó abierta la puerta de nuestra casa, de esta, la gloriosa y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. No hay nada más grande que la Asamblea Nacional Constituyente, compañero. Y hoy quiero comenzar por saludar y felicitar a todos y todas las servidores, los servidores y las servidoras públicas de nuestro país en su día, rescatando y además resaltando que quizás en este año que hemos vivido tan fuerte, de tantas emociones, de tantas tareas y tantos retos, es la Asamblea Nacional Constituyente quizás el espacio de mayor servicio al pueblo venezolano, a los hombres y a las mujeres que hoy están en la patria bolivariana. Quiero saludar también con mucho orgullo, con felicidad, a una de las demostraciones de ese nuevo comienzo, a mis hermanos y hermanas, viceministros y viceministras jóvenes presentes acá, quienes ejercemos esa labor a partir de la confianza que nos ha dado el conductor de victorias y timonel de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente Nicolás Maduro, que no solamente ha anunciado nuevo comienzo y que no solamente ha enunciado apoyo a la juventud venezolana, sino que además, con acciones concretas como esa, como darnos la posibilidad de ponernos al frente de diversas responsabilidades, demuestra con hechos y con acciones que no es solo palabra ni letra muerta. Me decía Carolis ahorita, nuestra subsecretaria, quien saluda, y a mi hermano y referente también para nuestra juventud, secretario Fidel, perdonen todo el desorden en el saludo fuera de protocolo,
Así somos a veces los poetas. Hoy venimos con más confianza que la vez pasada, presidente. Porque ya es la segunda vez y uno viene con menos nervios, ¿no? Pero además vengo con lentes esta vez. La vez pasada los habíamos roto y no teníamos lentes. Por eso el poema la vez pasada fue más corto. Hoy traemos poesía que ha abundado en este espacio, diversas intervenciones, desde Benedetti, Pérez Bonalde, hasta, bueno, mi hermano Fernando Ríos, que se hizo poeta aquí también en este espacio, definiendo nuestro país como lo que verdaderamente es, el paraíso. Yo quiero leer algo que escribí mientras escuchaba a mis hermanos y hermanas constituyentes. Vuelve, como el grano que de la planta surgió y luego vuelve a la tierra para hacer semilla y germinar. Vuelve, como el ave que solo se ausentó para saber el valor que tiene el nido. Vuelve, como la bondad que siempre que se da la ves de vuelta. Vuelve, como la lluvia que habitó nuestros mares y regresa a regar nuestras almas. Vuelve, como la esperanza que tiene su mapa y por eso nunca se pierde. Vuelve, como ese hombre que nunca se rindió hasta lograr enamorar a un corazón. Vuelve, como esa mujer que no subió, no sucumbió hasta lograr que el amor sea la razón. Vuelve, como quien se regresa para robarse un beso y derribar cualquier tristeza. Vuelve, que aquí, de donde alguna vez partiste, sigue habiendo abrazos y brazos abiertos. Sigue habiendo fuego sagrado. Hay un nuevo comienzo. Hay una revolución. Vuelve. Que nosotros y nosotras, los que nos quedamos, nunca nos fuimos de ti. La patria es la mujer. La patria es el hombre. Es también la patria nuestro encuentro. Y lo dijo Alí, que sea humana la humanidad. Es la patria la humanidad. Por eso les recibimos en la forma en que les recibimos. Claro que surgen contradicciones en la gente que se ha quedado a luchar y a batallar. Y uno escucha a algunos compañeros decir, bueno, pero que no se les premia a estos que vuelven. La verdad es que nosotros estamos siendo premiados cuando vuelven. Porque para los revolucionarios y las revolucionarias, la mayor venganza es la victoria. Y el que vuelvan hermanos y hermanas venezolanas a su patria, independientemente de la razón por la cual lo hayan hecho, quiere decir que nosotros, la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro, a quien ayer veíamos desde una embajada en Perú, cómo le pedían ayuda, ha vencido y seguiremos venciendo. Vence en este espacio la poesía. Claro que tienen que surgir poemas, mis camaradas de Aragua. Claro que tienen que surgir poemas. Claro que aquí todo el mundo tiene que pararse feliz a hablar de su región, de su pueblito. Estamos hablando de territorialidad, de identidad. Estamos hablando de la topofilia de la que me enseñó el profesor Armando Rojas. Estamos hablando de la topoarquía que practicó Chávez, del gobierno del lugar. Estamos hablando de victorias, compañeros y compañeras. Nosotros estamos felices por la vuelta de estos compañeros, pero además estamos felices porque hemos comenzado a celebrar 10 años de la juventud políticamente organizada más grande de Latinoamérica y que tiene por apellido Generación Chávez. Comienzan los 10 años de la organización juvenil más grande y más importante
porque pertenece al partido más grande y más importante, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. La JPSU tiene 10 años y ha comenzado a caminar, hermanos y hermanas. Estoy seguro que muchos de esos que vuelven estarán en las filas de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que vendrán a contarnos las cosas que vieron. Porque es que para volver hay que tener propósito. Nadie vuelve sin propósito. Los recibimos con amor, con cariño, María, pero también diciendo que aspiramos que el propósito de su regreso sea acompañarnos a construir la patria bonita y soberana que sembró el comandante Chávez en estas tierras, y que sea además la voluntad de trabajo, la voluntad de hacer, la que acompañe su regreso. Estamos de acuerdo con los abrazos, porque estamos claritos, claritos, de qué es lo que ha pasado en nuestras tierras. Primero, con los espejos, los españoles pretendieron robarnos nuestra cultura. Y por eso también hay que recibir a esos hermanos y hermanas con los brazos abiertos. Porque muchos de los que estamos aquí somos producto de la mezcla, Nicolás. Y a nosotros, nuestros pueblos indígenas, nunca nos dijeron que estas no son también nuestras tierras. Después nos dijeron que nuestro petróleo era bitumen. Y que el sueño americano podía suplantar nuestra identidad bolivariana. Por último, pretendieron robarnos el futuro. Pretendieron sacar de este país a una generación que fue formada y preparada durante 20 años para hacer de este país una potencia. Y con la vuelta de esos compañeros a la patria, estamos diciéndole que allí, como en los otros dos momentos, también van a fallar, porque la juventud venezolana, esa juventud que se formó con Hugo Chávez, hoy está preparada. Gracias a la dirigencia con la que contamos y a la que agradecemos el ejemplo y la guía que han sido y que seguirán siendo, hoy en Venezuela se rompen conceptos. Hemos dejado ya de entender y ver y comprender a la juventud como una etapa solo de preparación para el poder. Chávez nos permitió, nos enseñó, y el presidente Nicolás Maduro nos ha dado la oportunidad ahora de decir que hay un poder en el ser joven. Y nosotros estamos aquí para seguir construyendo, desde el chavismo, desde la revolución bolivariana, el poder joven que necesita este país para el nuevo comienzo al que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro, y que ese nuevo comienzo además debe hacerse como se ha hecho la sesión del día de hoy, con alma, con fuerza. Seguiremos en defensa de la alegría, querida hermana Carolis Pérez. Seguiremos en defensa de la poesía, hermanos y hermanas. Seguiremos en defensa de la tierra, Emma, que ve florecer el fruto de nuestro trabajo. Pero además seguiremos en defensa de nuestros principios. Bienvenidos los que vuelven. Aquí en Venezuela sigue habiendo revolución bolivariana para recibirlos. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Y que viva la vuelta a la patria! Muchas gracias. Y viceministro de Economía Cultural, Jesús Chuy Pérez, quien hacía mención sobre esta ola de discriminación que ha sufrido venezolanos que se encuentran en el extranjero. El constituyente también resaltaba a través de un poema las luchas libertarias que han tenido los distintos líderes. Aragua. Y de Caracas no vamos a sacar nada, no va a venir nadie,
Robexa Poleo, de Caracas, Robexa Poleo. No, antes estuvo Oliver también, claro. Robexa, dejamos en el uso de la palabra a nuestra camarada Robexa Poleo. Buenas tardes, colegas constituyentes. Buenas tardes a nuestro presidente, capitán Diosdado Cabello, presidente de nuestra magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente, hombre leal y fiel a los principios y a las ideas del comandante Chávez y del cual nos sentimos orgullosos. Junta directiva, secretarios de nuestra Asamblea, al pueblo todo que nos escucha. Quiero comenzar la intervención haciendo rescate de nuestra memoria histórica. La República Bolivariana de Venezuela, desde su nacimiento como Estado y como nación, siempre se ha caracterizado por ser un territorio libre de xenofobia y de agresión contra otras nacionalidades próximas o lejanas. El libertador Simón Bolívar, en su amplio pensamiento, reconoció la solidaridad y la unidad de nuestros pueblos como un principio sagrado para el desarrollo integral de la patria. Nos dijo: la unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Unámonos y seremos invencibles. Nacionalidades de todo el mundo se han arraigado acá, en nuestra patria, a lo largo de la historia, en la cultura venezolana. Venezuela se ha destacado como una sociedad con amplias capacidades de recepción de distintas nacionalidades, resaltando el espíritu integrador legado por Bolívar, el cual se encuentra en la génesis del venezolano, y que se debe mencionar al comandante Chávez, fiel seguidor de dicho legado de nuestro libertador Simón Bolívar, donde dedicó su vida y puso todo su esfuerzo a la integración de los pueblos de la patria grande, como lo soñó nuestro libertador, donde nos llamó a la solidaridad permanente y a la unidad latinoamericana. El Chávez, que tomó la rienda de la unificación de la OPEP para salvaguardar los intereses de todos nuestros pueblos, aún teniendo encima la amenaza imperial. El Chávez, que de manera solidaria ayudó a nuestros hermanos del Bronx, que morían ante los ojos del mundo en las épocas del frío, sin que gobierno alguno, ni el mismo gobierno gringo, hiciera algo por ellos. Y ahí estuvo Chávez, haciéndonos entender la solidaridad que debíamos sentir por nuestros hermanos y hermanas, aunque estuviesen a millones de kilómetros de nosotros, que nos hizo entender que la lucha no era contra los pueblos hermanos, sino contra las cúpulas y los imperios. El Chávez, que ayudó a la Argentina a recuperar su estabilidad, enseñándonos que debíamos ser solidarios, que no bastaba con que la prosperidad, con que la soberanía, la independencia estuviese solo en Venezuela, sino que era necesario consolidar la soberanía y la independencia en todos los pueblos de la patria grande. Hay que mencionar también a nuestros libertadores y libertadoras, hombres y mujeres que entregaron su vida al servicio de otros, que fueron más allá de nuestras fronteras a llevar conciencia, a exaltar el espíritu combativo de nuestros pueblos, a independizarlos, a que se reconocieran como protagonistas de su historia, esa historia que hoy nosotros continuamos, porque somos los bicentenarios de aquellos que libertaron países, somos los bicentenarios de aquellos gigantes, que vale la pena mencionar nuevamente, que somos los bicentenarios de aquellos que allá en 1817 y 1819 nos hablaron de la visión bolivariana de la República, nos hablaron de integración, de solidaridad, de organización, de consolidar la mayor suma de estabilidad social para nuestro pueblo, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de felicidad, que somos aquellos que nos hablaron de cohesión, de unidad latinoamericana, que somos los bicentenarios de aquellos que en 1821 de Bolívar, junto a los libertadores, sellaron la independencia de Venezuela y que se conformaron en un gran bloque para ir a la consolidación y a la gran campaña del sur, por allá en 1824, y tuvimos la oportunidad de, en la cumbre de los pueblos,
comentarle al pueblo del Perú que desde allá un hombre valiente, guerrero, del cual nosotros también somos bicentenarios, en 1824 consolidó la independencia de la América Latina y echó al Imperio Español de la América Latina, que fue nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre, nuestro gran mariscal de Ayacucho, que somos nosotros los bicentenarios y que nos sentimos orgullosos. Y en 1830 celebraremos la inmortalidad de Bolívar, ese Bolívar que nos habló de unidad latinoamericana, ese Bolívar que nos invitó a soñarnos distinto, a pensarnos distinto, a amar a los pueblos de la patria grande, que si nos duele, claro que nos duele. Nos duele ver hermanos venezolanos y venezolanas pasando calamidades en el mundo, que salieron de nuestras fronteras debido a una guerra brutal, salvaje, guerra mediática, económica, dirigida a desestabilizar a nuestro país, no solo en lo económico, sino en lo moral, donde políticos corruptos de la oligarquía venezolana y del mundo, cual lacayos, se alían con el imperio en su necedad de acceder al poder, no por la vía legal, democrática, participativa, como estamos acostumbrados los venezolanos y venezolanas, e intentan asfixiarnos, ahorcarnos, por el simple hecho de nosotros ser o querer ser libres, soberanos e independientes. Y nos duele porque son hermanos que están siendo explotados, humillados, vejados, esclavizados. Y nos duele aún más porque nosotros los venezolanos y las venezolanas jamás les hemos dado un trato similar ni parecido al que migra de sus tierras para llegar a nuestro país. Muchos de ellos vinieron huyendo de torturas, de masacres, de guerras, de represiones, oprimidos, torturados. Y acá nosotros los recibimos con los brazos, el corazón y con el alma abierta para brindarles lo que en su país no consiguieron. Aprovecho para agradecer, porque aunque existe esa realidad, aunque existe imperio atacándonos de manera permanente, aunque existe xenofobia, también nosotros pudimos percibir, cuando tuvimos la oportunidad de participar en la cumbre de los pueblos, la solidaridad latinoamericana, la solidaridad del mundo entero para con la revolución del comandante Chávez, la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro, donde veíamos que jóvenes se levantaban y lo que para ellos era un sueño, para nosotros en Venezuela ya eran derechos conquistados en revolución. Íbamos nosotros a demostrarles, a hablarles de todos los beneficios, de todos los logros que hemos conquistado en materia de salud, de educación, con los movimientos sociales, con la conformación de las comunas, con la juventud, los pasos gigantes que hemos dado en la visibilización de nosotras las mujeres en Venezuela. Y ellos nos pedían que no nos detuviéramos en nuestro andar, que a pesar que era cruel, que era duro, que siguiéramos luchando día a día, que su esperanza estaba puesta en nosotros, en la revolución bolivariana. Y nosotros desde allá le decíamos que no nos amilanábamos porque se le haya negado la participación al presidente Nicolás Maduro desde la Cumbre de las Américas, una decisión unilateral, una decisión excluyente, ilegítima, pero que no nos amilanaba, porque donde estuviese cada uno de nosotros y de nosotras, defensores de la patria grande, defensores de los valores justos, de la solidaridad, del respeto, allí también iba a estar Nicolás Maduro Moro, ahí también iban a estar nuestros patriotas, ahí también iba a estar el comandante Chávez. Debemos hacer también un reconocimiento al digno pueblo combativo que se mantuvo firme, aún en momentos difíciles. Ese pueblo que jamás se arrodilló, que no se dejó vencer, ese que aguantó, esos que no se rinden, esos que estamos aguantando los embates de la guerra, ese pueblo del cual nosotros formamos parte, a nuestro pueblo, todo mi aplauso y mi admiración de pie. Hoy
Una vez más exaltamos el carácter transversal de la cultura venezolana. Demostramos que en Venezuela es un país con una cultura de respeto, de paz, de gente trabajadora y comprometida, de gente amorosa, dedicada y entregada a ayudar, a tender la mano. El venezolano es solidario. El venezolano que comparte de lo mucho o de lo poco que tiene, donde todos somos primos y tíos en nuestros barrios porque nos consideramos familia. El venezolano que es echado para adelante porque las industrias no las levantan los burgueses, sino los trabajadores, los obreros, los de la clase proletaria. Donde vemos a madres y padres levantarse desde muy temprano para llevar a sus niños a la escuela, a ganarse el pan con dignidad. Esos somos los venezolanos y venezolanas. Hoy aplaudimos una vez más la solidaridad, lo amoroso, la nobleza de nuestro presidente Nicolás Maduro, un hombre que ha sido sometido al más vil ataque, donde le declararon una guerra permanente, un acecho permanente, y aún así lo vemos tendiendo la mano, hablando de unión, de tolerancia, de respeto, de integración, de amor. Lo vemos defendiendo al pueblo venezolano todo, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso no nos queda más que decirle, cuente usted, presidente, con la juventud venezolana, su juventud, una juventud que se forjó al calor de las luchas del comandante Chávez, una juventud consciente. Cuente, presidente, con un pueblo que se levanta en las peores adversidades, que a pesar de los atropellos seguimos sonriendo, seguimos declamando poesía, seguimos cantando, seguimos amando, que a pesar de las dificultades decidimos quedarnos en nuestro país, amarlo con todo nuestro ser y trabajar por él día a día para verlo próspero y florecido. Esos que seguimos diciendo, yo creo en Venezuela, yo creo en mi país, yo me quedo en Venezuela y produzco por mi patria, yo me quedo en Venezuela y produzco por los míos. Y trabajaremos por los que estamos y por los que se han ido, para que regresen a la tierra que los vio nacer, a la tierra que los vio crecer y que hoy los espera con los brazos abiertos. No me puedo ir, y más escuchando a mis colegas constituyentes declamando poesía, sonriendo en medio de las adversidades, sin decirle, aunque amenacen de muerte y el camino se ponga duro, empujaremos el alba entre todos pa' que no esté oscuro. Nos han jurado que no llegaremos a puerto seguro, pero al odio lo vence el amor, eso yo te lo juro. Que no muera la esperanza, el bravo pueblo siempre avanza. Aquí nadie se rinde, nadie se arrodilla, aquí nadie se cansa. Seguimos adelante, tras los pasos del gigante. Parece al frente que aquí está su pueblo, usted es el comandante. Juntos, siempre juntos, juntos podemos más. Somos pueblo de paz, sigamos juntos. Que unido nadie nos vence, siempre juntos, juntos podemos más. Somos pueblo de paz, vamos con Nicolás. Somos indestructibles, juntos todo es posible, vamos con Nicolás. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la patria! Escuchábamos también la intervención de la constituyente Rodbexa Poleo, que finalizaba con un canto a todos los jóvenes del país. También señalaba en su intervención que los venezolanos tienen derechos conquistados. Qué bonito escuchar con sus canciones, con sus poemas, con sus alegrías, sin odio, sin rencores, sin amarguras, sin amarguras. Bueno, se pegó Caracas. Escuchemos ahora al camarada Nicolás Maduro Guerra. También en la tribuna de oradores hará acto de presencia el constituyente Nicolás Maduro Guerra. Vemos a través de las cámaras de NTV cómo saluda a la Junta Directiva. Vamos a escuchar declaraciones del constituyente. ¡Chávez vive! ¡Que viva la juventud venezolana!
Ha sido, y la, también. Que viva a los adultos mayores también. Que viva a todo el pueblo venezolano. Hemos escuchado mis compañeros, mis compañeras, dando un extraordinario discurso. Y debo decirlo, Chávez no araste en el mar. Aquí está la siembra cosechada y triunfante para garantizar la irreversibilidad de la revolución bolivariana de aquí a 500 años y más. Nosotros somos la garantía de futuro, que es el presente. Entonces, he hecho, preparado un pequeño esquema de algunas ideas y datos que ayer, en una conversación dicharachera con mis compañeros de la juventud del partido, con mis compañeros de la juventud de Caracas, de Vargas, me daban, y una investigación que hicimos ahí informalmente. Todos sabemos que este es un tema, bueno, que ha sido mellado, ha hecho mella en la sociedad venezolana. Por eso nosotros, desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a través del Congreso de la Juventud del Partido que celebraremos esta semana, la vuelta a la patria es un tema central de la política que vamos a tocar. En ese sentido, hemos tomado el llamado del presidente Nicolás Maduro Moros de abrir los brazos a los que creyeron la propaganda contrarrevolucionaria y hoy deciden volver al país. Los acogemos con amor, con cariño y con el propósito, como decía, creo que fue Chuy, con el propósito de construir el país que todos queremos, la patria potencia Venezuela, para que más nunca volvamos a tener ninguna crisis económica y seamos siempre un país próspero económicamente en el marco del socialismo bolivariano y chavista que hemos implantado. Es indudable que durante los últimos años se ha desplegado una campaña de desmoralización hacia el concepto de patria, que muy bien definía nuestro ministro Pedro Infante. Una campaña de desmoralización hacia el concepto de patria y venezolanidad, que comenzó a calar en algunos sectores profesionales y jóvenes, a los que convencieron que vivir en otro país solucionaría sus problemas económicos. Sobre ese discurso han ocultado el profundo y constante ataque económico a Venezuela, que se enmarca dentro de un plan conspirativo para hacer creer que hay una crisis humanitaria y que las tropas de la OTAN vengan a invadir a Venezuela. No es concha de ajo, como dirían por ahí. El desprecio a nuestro país y las políticas erráticas del neoliberalismo en la región, que privatizan diariamente la educación, la salud, el transporte, el acceso a la tierra y a los servicios y derechos básicos de la vida de nuestros vecinos. Venezuela ha sido el país receptor de los excluidos del capitalismo y del neoliberalismo durante muchos años. Hemos recibido, y le pido aquí apoyo a la Cámara, en nuestro país hemos recibido 5.600.000 colombianos, 500.000 peruanos, 400.000 ecuatorianos. Somos el país que más ha recibido migrantes de toda la región. Si lo comparamos con República Dominicana, ha recibido 750.000, Panamá 200.000, Argentina 2.500.000, Costa Rica 600.000. No nos llega ni a los talones la cantidad de inmigrantes que Venezuela ha recibido, sin contar los otros, y bienvenidos, como dice por allá Marelis Pérez, bienvenidos, sin contar los migrantes europeos que venían tras la Segunda Guerra Mundial y la aplicación de las políticas neoliberales en Europa en el marco del Plan Marshall, sin contar la aplicación de políticas neoliberales y las guerras del Medio Oriente que han obligado a traer los migrantes de aquellos países, que con gusto recibimos y seguiremos recibiendo. Sin contar, aquí en esta cuenta vemos solo tres países de América del Sur, sin contar con los países centroamericanos que han sufrido guerras también y que han sufrido políticas neoliberales. Estos inmigrantes se han servido en Venezuela de nuestra salud, educación gratuita, nuestro derecho a la alimentación, a la seguridad social y a los programas incluyentes de la revolución bolivariana. Tan solo en nivel de consultas médicas hemos registrado 11.200.000 consultas solo a los hermanos colombianos y colombianas en el sistema Barrio Adentro, con un costo aproximado en el mercado colombiano
de 336 millones de dólares, solo a los hermanos colombianos. Para el día de hoy, hemos entregado 438 mil viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que están en manos de inmigrantes colombianos, legalmente asignadas y adjudicadas. Si lleváramos el costo de estas viviendas al mercado internacional, estaríamos hablando de al menos, escuchen bien, de al menos 22 mil millones de dólares con los que hemos financiado la vida de estos hermanos y hermanas. 20% de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela son de los hermanos y hermanas colombianos legalmente asignados. Compañeros constituyentes, hermanos, hermanas, presidente Diosdado Cabello, no, disculpen el igual como Chuy, el desorden en la presentación, la junta directiva, vicepresidenta Tania, Elvis Amoroso, camarada Fidel, camarada Caroli, colega constituyente, es incuantificable la solidaridad en educación y en materia de protección de derechos humanos, así como garantía de derechos civiles que la patria venezolana les ha dado a todos los inmigrantes. Solo en el año 2004, nuestro amado comandante Chávez entregó nacionalidad a 220 mil inmigrantes de diferentes nacionalidades. Y en el año 2018, el presidente Nicolás Maduro Moro anunció la entrega de la nacionalidad a 10 mil inmigrantes colombianos para que gocen de derechos en nuestra patria. Los amplios derechos del pueblo venezolano también son de nuestros hermanos colombianos y colombianas que han residido aquí y que han estado trabajando aquí. Hoy el 30% de la población, número nada despreciable, 30% de la población venezolana es inmigrante y no representa ni amenaza ni cargo al presupuesto nacional de la que nos quejemos. Hemos asumido a nuestros compatriotas inmigrantes como parte de la familia venezolana. Así lo aprendimos de la política revolucionaria de solidaridad. Así nos enseñó Chávez. En Venezuela cabemos todos. Los migrantes no son un número que nosotros utilicemos para mendigar a las instituciones internacionales. Venezuela no es mendiga de nadie. Gracias a Dios, toco madera, no nos ha hecho falta, porque con trabajo y sudor nuestro sacaremos nuestro país adelante y no nos hace falta ir a mendigarle cuatro lochas a ningún fondo monetario, a ningún banco mundial. Los problemas de los venezolanos los arreglamos nosotros. Pero nuestro país en los últimos dos años ha exportado profesionales que se han ido por causa de la campaña que mencioné al comienzo de mi intervención y que mis compañeros y compañeras han mencionado en sus intervenciones. Los centros de poder hegemónicos no se ponen de acuerdo con respecto a las cifras para desprestigiar y desmoralizar a nuestro país con relación a los migrantes. Y hay unos datos muy contundentes. La División de Población de las Naciones Unidas dijo que había 657 mil migrantes venezolanos. Y ese mismo día, el cinismo del imperio no tiene límite. Ese mismo día, la Organización Internacional de Migraciones, también de las Naciones Unidas, nos decía que Venezuela tiene 1.622.109 migrantes, casi un millón de personas de diferencia en las cifras. La imprecisión propagandística nos demuestra que hay serios intereses políticos y financieros en la publicación deliberada de nuestros asuntos migratorios. Cualquier comparación es odiosa, pero en este momento es necesaria. Leamos el estudio de la Organización Internacional de Migración. Discúlpeme que los agobie con algunos números, pero es necesario ver estas cifras contundentes. Argentina tiene un histórico de migrantes, histórico, desde que se fundó la Organización Internacional de Migraciones hasta el año 2017. De 977.209 migrantes, el 2,21% de su población. Tenemos el caso de Perú, donde los que han migrado ha sido 1.475.532, el 4,59% de su población. Pero el caso de México es impresionante, donde el 10% de su población histórica ha sido migrante. El caso de Colombia, donde el 5,58% de su población es inmigrante. Venezuela cuenta con el 2,07% de migrantes.
Esto no lo dice el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, esto lo dice la Organización Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿dónde está la crisis humanitaria, hermanos, hermanas? ¿Dónde están los intereses financieros? ¿Quién tiene interés en publicar esas cifras? ¿Dónde estamos? ¿En México o en Venezuela? ¿En Perú o en Venezuela? ¿En Argentina o en Venezuela? ¿Y en Guyana? Perdóneme que vuelva a esta lámina. En Guyana, el porcentaje de población migrante es el 62,78% de su población, que también está en el cartel de Lima, que también está queriendo agarrar plata a costa de los venezolanos. Entonces, nosotros preguntamos, ¿dónde está la crisis humanitaria? No se dice la verdad de los migrantes hacia Colombia. Buena parte de ellos tienen doble nacionalidad. Y el gobierno colombiano no reconoce sus derechos de aquel lado de la frontera. El 67% de los que se han ido por la frontera con Colombia son colombianos o colombos venezolanos. Y el gobierno neoliberal de Colombia los ha dejado sin patria, porque los toman en cuenta dentro de las cifras de la migración venezolana para pedir dinero a las organizaciones internacionales. Sobre esto debo denunciar que el ingrato gobierno de Colombia, desconociendo el derecho de su población a devolverse a su país, está mendigando 46.297.741 dólares a la USAID, presuntamente para atender las crisis humanitarias de los migrantes hacia su país. Aquí está lo que solicita Colombia. Además, el gobierno neogranadino, no lo refleja esta lámina, ya recibió 18,5 millones de dólares en fondos bilaterales Colombia-Estados Unidos para el mismo tema. Es bueno resaltar que ahí está la viveza, que ahí está porque se ha vuelto un tema tan apetecible a la opinión pública de los países del cártel de Lima, que los 46 millones de dólares antes mencionados, Estados Unidos aún no se ha puesto de acuerdo en cómo los va a repartir en la región. Razón por la cual esta semana los gobiernos peleles de la región realizan escándalo mediático cada vez que desean dinero para conspirar contra la moral bolivariana. No, que yo tengo más, no, que tú tienes más, no, que yo te cierro la frontera. Son unos vagos, son unos ingratos, son unos xenófobos. ¡Respeten al pueblo venezolano! ¡Respetemos la dignidad del pueblo venezolano! Aquí tiene sus defensores, hermanos y hermanas venezolanos, que los vamos a defender en cualquier país del mundo y no vamos a permitir que los execren, ni que los maltraten, ni que los vejen. Señor presidente, adicionalmente, con pretexto de atender a nuestros compatriotas migrantes, los gobiernos de la derecha en la región han pedido a la Unión Europea 64 millones de dólares. Y aún así, nuestros compatriotas en el exterior no reciben ninguna atención por los gobiernos ni de Colombia, ni de Perú, ni de Ecuador, ni de Argentina, ni de ninguna de estas administraciones xenófobas y corruptas. Les digo a las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea, a ustedes que les duele el dinero, sus dineros están enriqueciendo partidos políticos, sus dineros están enriqueciendo los bolsillos de los gobernantes y los ministros corruptos de esos países de América Latina que han usado al venezolano para enriquecer esos bolsillos. No permitan que los chuleen, son unos chulos, no permitan que los chuleen. Claro, tal vez algunos jóvenes se han confundido por las matrices creadas a nivel mundial, pero quiero terminar con estas cifras y estos datos reveladores. El gobierno de Brasil admitió la semana pasada que no paga 40 millones de dólares por culpa del bloqueo financiero a Venezuela. Adicionalmente, más de 3 mil millones de dólares de la venta de nuestro petróleo para el mes de diciembre de 2017 han sido retenidos por la banca extranjera, producto de las sanciones financieras contra el país. Pero la Unión Europea, Estados Unidos y el cartel de Lima parecen efectivamente estar dispuestos a invertir más de 200 millones de euros para conspirar. Usan nuestro dinero para conspirar contra la revolución. Eso se llama ser ladrón, ser corrupto. Ustedes, gobierno de Estados Unidos, ustedes, gobierno de la Unión Europea, son unos corruptos por usar ese dinero bloqueado, mancillando la dignidad nacional para conspirar y derrocar al gobierno legítimamente constituido aquí en Venezuela, que seguirá gobernando por 6 años y por los años que restan por venir. Pero he dicho que nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela no se queda en la denuncia.
más bien apoyamos y participamos en la solución. Queremos que cada venezolano y cada venezolana vuelva a Venezuela, Venezuela socialista, Venezuela que manda el presidente Nicolás Maduro. Queremos que vuelvan a seguir con el presidente Nicolás Maduro Moro construyendo la prosperidad económica que vamos a surgir. Y participemos juntos en el programa de recuperación, en el programa de prosperidad, y hemos dicho, vuelta a... muchachas, para seguir construyendo el socialismo bolivariano con el mismo presidente que con el que se fueron, Nicolás Maduro Moro, que va, ha sido reelecto con más de 6 millones de votos y seguirá mandando y seguirá creciendo y seguirá consolidando la política económica de nuestro país. El crecimiento y la prosperidad es un nuevo comienzo ético de amor por nuestro país. El llamado es a dar nuestra patria, es dar a nuestra patria todo nuestro trabajo para recibir de ella la protección y los derechos que nos permitan crecer como personas. Hermanos, hermanas, yo exijo primero fin al bloqueo. El bloqueo ha sido la matriz de opinión insurreccional para que las tropas de la OTAN vengan a intervenir bajo una supuesta telón de crisis humanitaria. Exigimos desde esta Asamblea Nacional Constituyente que cese el bloqueo y la agresión contra Venezuela de las potencias imperiales y del cartel de gobiernos corruptos e ineficientes de Lima. Exigimos que nuestra población confundida que ha salido deje de ser un negocio para aquellas potencias que lo que quieren es lucrarse de algún momento difícil que haya pasado Venezuela. Venezuela es un país grande, Venezuela es un país hermoso, Venezuela es un país de poesía, de sueños, de canto, de amor, que se va a levantar desde las catacumbas de ese pueblo unido, de ese pueblo chavista, de ese pueblo hermoso, y vamos a construir juntos como hermanos, ustedes y nosotros, la potencia y la Venezuela próspera y humilde y chavista que vamos a consolidar. ¡Que viva la patria bolivariana! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la constituyente! ¡Y que viva el plan Vuelta a la Patria! ¡Hasta la victoria siempre! Bien, escuchábamos también las declaraciones en la tribuna de oradores del constituyente Nicolás Maduro Guerra, quien solicitaba a la Unión Americana el respeto al pueblo venezolano. También resaltaba que alrededor de 14.000 inmigrantes fueron entregadas a su nacionalidad. Vemos a través de las pantallas de ANTV cómo saluda entre colegas el constituyente, gracias, el constituyente Nicolás Maduro Guerra. Guerra, vamos a dejar desde la montaña merideña Melvin Maldonado. Bueno, muy buenas tardes, compatriotas, colegas constituyentes. Saludo en primer lugar a nuestro pueblo venezolano que ha observado este importante debate, importantes intervenciones, que ha seguido un tema fundamental que se debate en cada rincón en este momento. Saludar al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, querido hermano Diosdado Cabello Rondón, junta directiva, colegas constituyentes, medios de comunicación, ministros, viceministros, invitados especiales. Hoy inicio por felicitar este debate con bastante pertinencia. Un debate, además, en el espacio adecuado. El principal foro político de nuestro país está representado en esta Asamblea Nacional Constituyente.
Y por supuesto que cada uno de los temas que atañen a nuestra patria, a nuestra población, nos corresponde a nosotros generar el debate. Hemos estado escuchando las intervenciones de los colegas constituyentes, a los cuales quiero reconocer por su participación, por los datos, por la información, por el criterio que han expuesto hoy para todo nuestro país. Y sin duda alguna que este tema de la migración, que se trata de manipular en nuestra patria y que forma parte, por supuesto, del libreto que intenta colocar el imperio norteamericano de una supuesta crisis humanitaria en nuestro país, tiene, dentro de el análisis, varios elementos que han destacado mis colegas, como ya he dicho, que van desde lo internacional en cuanto a las organizaciones que hacen los estudios, las organizaciones que muestran cifras y que, como decía el colega Ángelo, basándonos en algunas de ellas, donde se expone que la migración en el mundo es un fenómeno natural, permanente, que tiene múltiples explicaciones y donde arroja de que una de cada 30 personas en el mundo se encuentra en situación de migración, estoy hablando del planeta completo. Eso quiere decir que 244 millones de seres humanos que habitamos en este planeta, de los 7.300 millones, se encuentra en situación de migración. Eso, por supuesto, refleja que el principal continente donde existe migración es en Europa, luego le sigue Asia, en tercer lugar América del Norte, África y luego América Latina y el Caribe y Oceanía. En América Latina, compatriota, y quiero reflexionar sobre esto porque acaba de salir por allí, si ustedes lo han visto en las redes sociales, compañero presidente, una declaración de algunos gobiernos que son de derecha contra nuestro país. Eso acaba de ocurrir ahorita. Bueno, a esos gobiernos que acaban de sacar esa declaración contra nuestro país, hay que decirles que en América Latina, en el top 20 de migraciones, se encuentra en primer lugar México, en segundo lugar Colombia y en tercer lugar se encuentra Brasil, y que el penúltimo país de ese top 20 es Venezuela, para desmontar un poco esa matriz de opinión que tratan de infundir y que ya ha sido explicada aquí por mis colegas. También mencionaron, por supuesto, la bondad que ha tenido nuestra patria. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de europeos, españoles, portugueses, italianos, en las décadas subsiguientes, ya mostraba Nicolás Ernesto algunas cifras de compañeros colombianos, hermanos gran latinoamericanos que han sido recibidos en nuestra patria, 5.600.000, peruanos, medio millón de personas, 400.000 ecuatorianos, 100.000 chilenos, y que los falsos criterios que están tratando de infundir quienes atacan permanentemente a nuestra patria y que acaban de suscribir ese acuerdo hace apenas unos minutos. Con todas estas cifras, en Venezuela nunca se declaró una situación de emergencia migratoria. Al contrario, recibimos como hermanos de la patria grande, la que nos enseñó Bolívar, y damos, la bienvenida a quienes siguen llegando a nuestra patria en este momento. Eso, compatriota,
Por supuesto que hay que analizarlo en el contexto de guerra multifactorial que existe contra nuestro país, que existe contra nuestra revolución bolivariana. Una guerra desarrollada, repito, por el Imperio norteamericano con cipayos en nuestra patria y además con gobiernos títeres que intentan hacerse de nuestras riquezas y que además intentan dominarnos. Esto, por supuesto, en los últimos casi 20 años ya, desde la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez, ha arreciado en los últimos 5 años, cuando por decisión de nuestro comandante supremo y por ratificación del pueblo venezolano, hicimos al presidente Nicolás Maduro presidente de la República. Ha sido un ataque permanente por múltiples vías: desconocimiento de la democracia, terrorismo, guarimba, magnicidios en grado de frustración, que como lo decía el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, hace un mes exactamente ocurría, ataques a nuestra economía con una guerra económica, es decir, la elaboración de un libreto para quitarle el poder al pueblo, para quitarle el poder a la patria venezolana que se expresa en lo más sublime que somos nosotros, que es su gente, y que trata de generar un escenario que justifique una intervención por la existencia de algunas condiciones según ese libreto de Hollywood que tiene el Imperio norteamericano. Por supuesto, dentro de esa guerra han buscado atacar la esperanza de nuestro pueblo, y han buscado con operaciones psicológicas, con una guerra comunicacional, venderle un falso paraíso, especialmente a nuestra juventud, en otras latitudes, en otros países. Y cuando digo venderle un falso paraíso, compañeros y compañeras, es porque no lo dice Mervin Maldonado, lo dicen personas que ya han regresado a nuestra patria. Hemos visto algunos que han reflejado los medios de comunicación, pero no son los únicos. Hemos visto sus testimonios, hemos visto cómo esos compañeros expresan el nivel de explotación laboral, cómo expresan el nivel de xenofobia, pero también cómo expresan niveles importantes de trata de personas, de estafas, incluso de casos de prostitución forzada. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa aquí, compañeros y compañeras. Sabemos que hay una situación, la acabo de mencionar, una guerra económica que afecta el bolsillo de nuestro pueblo, que afecta la barriga de nuestro pueblo, que afecta nuestra salud, y que algunas personas, por alguna necesidad, otras en su mayoría, por estas falsas promesas, han ido a esos otros países. Pero esto es lo que se han encontrado. Y vemos entonces ahora cómo estas personas, luego de vivir esa realidad, piden volver a la patria, piden volver a nuestro país. Hemos preparado un pequeño video de 29 segundos que le pido al equipo de producción, con el permiso y la venia del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos pueda mostrar lo que se mencionó en las afueras ayer de la Embajada de Venezuela en Perú. Si me apoyan con el video, por favor, adelante. ¡Gracias!
queremos ir, dicen los venezolanos en Perú, que ya han visto la creación de un plan que ha creado el presidente Nicolás Maduro, el plan Vuelta a la Patria, y que ven ahora renacida nuevamente sus esperanzas, gracias al presidente Nicolás Maduro, gracias a la Revolución Bolivariana, y que contrastando, compatriotas, con la realidad de esos otros países, donde los explotan laboralmente, donde no cuentan con salud gratuita, donde no cuentan con educación gratuita, pública y de calidad, donde los servicios públicos le desangran el bolsillo, expresan eso. Nos queremos ir. Se quieren ir de esos países y volver a su patria. Eso, compañeros y compañeras, también contrasta con lo que ha hecho Venezuela. Y lo decía Nicolás, acá, una de cada 5 viviendas que entrega la Revolución Bolivariana son para hermanos migrantes que han venido a nuestra patria. En este caso particular, colombianos. 1 millón, escúchese bien, 1 millón de cajas CLAP entrega la Revolución Bolivariana mensualmente a hermanos colombianos. 7 de cada 100 nacimientos que se atienden en nuestro país son bienvenidos y dan aquí a luz las familias colombianas. 17% de las consultas médicas gratuitas en nuestro país son para colombianos, a los cuales seguimos atendiendo y seguiremos atendiendo, compañeros y compañeras. Pero, sin duda alguna, estas bondades con las que cuenta la Revolución Bolivariana, salud, educación, trabajo, tecnología, deporte, cultura, vivienda, participación política. Aquí mencionaban, nuestra juventud en nuestro país tiene el derecho a hablar, tiene el derecho a expresarse, tiene el derecho a luchar por sus reivindicaciones, a organizarse. Allí veíamos una excelente jornada el día domingo en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, más de 12.000 asambleas en todo el país, jóvenes organizados en diferentes movimientos sociales, recreadores, mujeres, afrodescendientes, indígenas, campesinos, trabajadores. Es decir, ha generado la Revolución Bolivariana una serie de condiciones para nuestra juventud y para nuestro pueblo, para desarrollar al máximo sus capacidades. Y es por eso que entonces también ese corazón bondadoso del presidente Nicolás Maduro, como siempre nos enseñó el gigante Hugo Chávez, ha creado un plan. Plan Vuelta a la Patria. Un plan a quienes voluntariamente quieran volver al país, generando condiciones para su regreso, pero sobre todo generando condiciones en nuestro país. ¿Y cuál es la principal condición, compatriota? Que creo que hay que mencionarlo con bastante fuerza. Es que en el medio de una guerra económica, donde sabemos quiénes son los responsables que hemos identificado, los factores que dirigen a la oposición de derecha en nuestro país, quienes han escondido los productos, quienes han trabajado una onda inflacionaria, quienes han inducido una distorsión en el sistema cambiario. Ahora, tal como se prometió con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente que llegaría a la paz, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, nos ratificamos el 20 de mayo y vamos a ganar la guerra económica, y por eso ahora tenemos un programa de crecimiento, de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ahora bien, ¿en qué condiciones justamente estamos nosotros diciéndole ahorita a las personas que quieran volver a nuestra patria que pueden llegar? Pueden llegar, compañeros y compañeras, con el mejor programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, con una reconversión monetaria, con un bolívar soberano anclado al petro, con la recuperación del poder adquisitivo de nuestros trabajadores y trabajadoras en su salario, con un nuevo sistema cambiario, con un plan de ahorro en oro. Es decir,
compañeros y compañeras, quienes nos están escuchando en nuestra patria y más allá de ella. La Revolución Bolivariana busca, trabaja incansablemente por la generación de esa mayor suma de felicidad posible que dijo nuestro libertador en su proyecto. Y es por eso, hermanos y hermanas, que a un mes de justamente un magnicidio en grado de frustración, donde vemos nuevamente el rostro fascista del imperio, y justamente cuando el presidente Nicolás Maduro estaba hablando del tema económico, se cumple ese hecho de magnicidio frustrado. Pero ni siquiera eso ha detenido al presidente Nicolás Maduro para seguir trabajando cada día con mayor fuerza por la recuperación económica de nuestro país. Y por eso también queremos aprovechar este espacio para agradecer al presidente Nicolás Maduro por todo el esfuerzo que está haciendo en la recuperación de la economía del pueblo venezolano, para ir al crecimiento, para ir a la prosperidad, para seguir generando condiciones, para seguir protegiendo a la familia venezolana. Por eso, hermanos y hermanas, hoy, colegas constituyentes, cuando se nos pide a nosotros o se nos presenta la aprobación de un decreto constituyente para acompañar al presidente Nicolás Maduro con este plan Vuelta a la Patria, quiero dejar un mensaje, en primer lugar, sí, a los que estamos aquí, que somos la inmensa mayoría, que la mediática ha tratado de generar otra visión, pero que no lo es así. Es la inmensa mayoría de los jóvenes, de los muchachos, de las muchachas, del pueblo venezolano que permanecemos en Venezuela. Es esa inmensa mayoría a la que convocamos a seguir trabajando con mucha conciencia, a seguir trabajando con mucha fuerza, a seguir trabajando con mucho amor. Y aquellas personas que voluntariamente quieran venir a la patria, también les seguimos abriendo los brazos, los seguimos esperando, los seguimos convocando para que vengan aquí y sepan que es en Venezuela donde hay futuro para desarrollar al máximo las capacidades de todos nosotros. Es en esta patria hermosa, compañeros y compañeras, nosotros nos sentimos orgullosos de ser venezolanos. Levantemos con fuerza entonces las banderas de esta patria. Levantemos con fuerza nosotros, compañeros y compañeras, el orgullo de ser hijo de Bolívar, de ser hijo de Chávez, de acompañar a Nicolás Maduro en la construcción de esta patria potencia. Que nadie venga a milanar el orgullo de nuestra patria. Nuestra patria se respeta y nuestra patria se defiende. Así que llevemos siempre con fuerza el orgullo de ser bolivarianos y chavistas. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el comandante Chávez y el presidente Maduro! Gracias al constituyente Mervin Maldonado. Hemos escuchado aquí a grupos de jóvenes y se le ha dado preferiblemente la palabra a los jóvenes constituyentes, porque creo que mucho de esta campaña de la derecha va dirigida a la juventud de Venezuela. Va bien enfocada a través de las redes sociales contra la juventud de Venezuela. Claro, ellos no cuentan con la enorme moral de la juventud venezolana. Y además ha servido mucho esto, esta intervención de los jóvenes, porque parece que nos estamos sintiendo jóvenes nosotros aquí, ¿verdad? Y les agradecemos sus palabras de fuerza, de energía, de esperanza por esta patria. Discursos bien preparados, bien elaborados. Mucha conciencia de la guerra que estamos combatiendo, de las batallas que estamos enfrentando, del enemigo
que tenemos ahí todos los días. Y debe quedar muy claro que el enemigo aquí es el imperialismo. Nada de esto ocurre, estaría ocurriendo, si el imperialismo no estuviese en este momento metiendo las manos en Latinoamérica. Hoy acaba de reunirse el grupo este, que ya no es de grima, es de asco, de vergüenza, en Ecuador. Imagínense ustedes, Ecuador. Ecuador, Dios querido, qué pena. Qué pena con Ecuador. Qué vergüenza con Ecuador. Hicieron un comunicado. Palabras más, palabras menos en ese comunicado de 11 puntos o 12 puntos creo que tiene. Terminan pidiendo plata. Qué pena, creo que el punto 4, ¿verdad? El punto 4, pero tengo para leerlo. Por favor, lo voy a leer para que todos estemos en cuenta. Ese comunicado dice: declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos. Urge a que dicha cooperación y recursos se incrementen sustancialmente de acuerdo a los requerimientos de volumen de personas que han emigrado desde Venezuela hacia otros países de la región y se dirijan a los sectores priorizados por cada estado a fin de que estos puedan incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria. Un tema de plata, pues, así como Duque dijo que cuando venga la democracia otra vez, Colombia va a sacar mucho provecho de ella. Lo declaró Duque. Palabras más, palabras menos ahí. Reviven, imagínense lo que reviven, la CAN. La Comunidad Andina de Naciones le metieron una transfusión y cual zombie se ha levantado. ¿Por qué? Porque quieren matar UNASUR. ¿Por qué? Porque quieren matar la CELAC, ALBA. Y renace la CAN. Recuerden que el acta de defunción de la CAN se firmó en aquel momento, bueno, primero con el nacimiento del ALBA, pero en aquel momento, aquel tratado de libre comercio que debía entrar en vigencia, si mal no recuerdo, en el 2001, donde le entregamos todo al imperialismo. Por eso que lo necesita el imperialismo, la CAN. Es la CAN de aquellos países andinos serviles al imperialismo. Absolutamente. Palabras más, palabras menos. Exhortan al gobierno, reconocen al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es una de las cosas buenas. Lo reconocen. A que entregue los documentos rápidos, sobre todo aquellos que requieren, ¿cómo se llama? No, que van a la Cancillería. Los títulos, pues. Los títulos, pues, de médico, de ingeniero, apostillado y legalizaciones. ¿Ah? Qué vergüenza la de estos países, ¿vale? Qué vergüenza la pelea que nosotros estamos dando. Y fíjense que cómo es el pueblo de Venezuela, cómo es esta revolución. Brasil que nos ataca todos los días. Brasil, la dictadura de Temer en Brasil. Resulta que sacando cuentas ahí, palabras más, palabras menos, nos deben más de 40 millones de dólares en servicio eléctrico, el estado de Roraima. Y dicen, son tan inmorales y tan sinvergüenza, dicen que no nos pagan la luz por el bloqueo que nos tiene Estados Unidos. O sea, ellos le cumplen la orden a Estados Unidos. Qué inmoralidad, ¿verdad? No, pero es que escuchen lo siguiente: el pueblo de Roraima no tiene la culpa de lo que haga el gobierno de Brasil. Son dos cosas distintas y son dos modelos distintos. Son dos modelos distintos. Por eso Nicolás Maduro ha ordenado el plan Vuelta a la Patria. Si esos jóvenes y personas que se fueron de Venezuela hubiesen sido o lo hubiesen hecho en un gobierno de la Cuarta República, jamás le tenderían la mano aquí en Venezuela.
les cerrarían los caminos para que no volvieran a entrar a Venezuela, tal cual lo hace Colombia con los que se van. ¿Por qué los colombianos que están aquí en Venezuela no se quieren ir para Colombia? ¿Por qué? locos no son. No. Miren, revisemos este un detallito. Nosotros vivimos aquí la guerra de independencia, vivimos el genocidio de los españoles sobre nuestros hermanos indígenas. Nuestros hermanos se fueron de aquí a Venezuela. No. Algunos cálculos dicen que dejaron solo el 20% de la población indígena en Venezuela, del genocidio. Otros dicen que el 10% apenas. Otros, y no digo de Venezuela nada más, digo de América toda, pero en el caso venezolano. El caso venezolano. Esta supuesta migración, por eso yo hablaba de lo político, no atiende a que la gente se está yendo para salvar a Venezuela. Los que se han ido, no se han ido para salvar a Venezuela, se han ido por un carácter individual, por un tema de individualismo, que ha sido una de las cosas que nosotros hemos combatido. Y dentro de ese individualismo, algunos de los que se han ido han vendido casas que le entregó la Revolución Bolivariana, carros que le entregó la Revolución Bolivariana, computadoras, estudiantes universitarios que les entregó, las tablets que entregamos en las universidades. Eso no es mentira, eso es verdad, una gran verdad. De manera que ellos se fueron fue por un tema personal. No son Francisco de Miranda, que se fue con una idea y regresó 40 años después con la misma idea. No. No tiene nada que ver con eso. No han sido echados de Venezuela. No han sido perseguidos en Venezuela. Después ellos se ponen en cualquier cosa y dicen, me están persiguiendo. El problema de esto es que estos compañeros no entendieron que esos amores duran 3 días. Cuando comienza a pegar los olores. 3 días. Los usaron, los manipularon. Ustedes cayeron en la trampa, y no será porque no se les dijo que iban a caer en la trampa. Al contrario, una y mil veces se les advirtió. Se les ha dicho una y mil veces que es aquí. El que no pueda lograr sus sueños en Venezuela, no lo va a lograr en ningún otro país. Tengan la certeza, porque este es un país para lograr sueños. Esto no es un país como estos países. ¿Por qué Colombia, que habla tanto? Mira, nosotros, Tarela y Sammy, hace como 3 meses o 4 meses, corrígeme ahí, Mervin, fue al Vigía a inaugurar un hospital. Más o menos, como 4 meses sería. Sí, 4 meses. Hospital muy bonito ahí en el Vigía. Ahí está. Hospital, como decimos aquí, 0 kilómetros. Hoy día, en el Vigía, el 15% de los pacientes de ese hospital, que atiende ese hospital, son colombianos. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué será eso? ¿Por qué Colombia, si es tan bueno, no se atienden en Colombia? Ah, porque aquí es gratis. Ah, porque aquí buenos médicos. Ah, aquí porque aquí le entregan la medicina. Ustedes, yo creo que una de las muestras más claras de la guerra contra Venezuela es hace un mes, usted entraba a un supermercado de esos de lujo aquí en Caracas y había de todo. El tema era el precio. Los que pudieran decir, no, es que nos vamos para allá porque allá venden las cosas más baratas. Las venden más baratas. Trate usted de llegar en Colombia, por ejemplo, con su celular, a cargarlo y enchufarlo en la casa de un vecino. No, señor. Olvídese. Vaya y lo cargue en su casa. Pague la luz en su casa. Porque allá es bien cara. Bien cara.
el único electrodoméstico que está enchufado en Colombia es la nevera, si usted tiene algo que guardar ahí. Esa es la verdad. Es la verdad. Colombia es un desastre de país gobernado por una oligarquía perversa. Algún día en Colombia se tiene que levantar un Hugo Chávez, se tiene que levantar una Hugo Chávez junto con ese pueblo. Eso no va a durar toda la vida. ¿Nosotros tenemos problemas? Claro que sí. Yo recuerdo cuando estábamos en la Asamblea Nacional, entregamos el 2015, la derecha estaba con vamos a presentar una ley de empleo joven, decían ellos. Así era que se llamaba, ¿verdad? Ah, de primer empleo. Es mentira, una ley de esclavitud a los jóvenes. Era para legalizar la esclavitud a los jóvenes, para que trabajaran 12 horas por mitad de sueldo. ¿Para quién? Para los empresarios, que eran los que estaban detrás de esa ley. ¿Qué hizo la revolución bolivariana? Está una respuesta, plan chamba juvenil, más de 1 millón de jóvenes están ahí. Ahora, yo les voy a decir algo. Lo que pasa es que nosotros somos así, pues. Ahí no se le pide carnet político a nadie. No se le pide. A ningún colombiano que se le ha entregado, aquí de más de 400 mil que se le ha entregado vivienda, lo meten en una cola. No, tú te metes aquí aparte porque tú eres colombiano. Si tienen la necesidad. Mira, yo ayer en la noche, de esas satisfacciones que uno le da y que uno sabe que Chávez debe estar sonriendo por allá en algún lugar. Voy a decir solo el nombre del niño. Se llama Carlitos. Carlitos es uno de 5 hermanos. Madre sola, como muchas madres que han criado a sus hijos. Pero esa madre se quedó aquí a luchar con sus hijos. No tenía vivienda. Y ayer la revolución le entregó su vivienda. Y yo estoy seguro que donde está Chávez, uy, tiene una sonrisa viendo a Carlitos ahora, ahí en su cuarto, con sus hermanitos, 5 hermanos. En un barrio por allá, en una casa, sin nada. Y tiene su casa gracias a la revolución bolivariana. Eso lo podrá decir un Carlitos en Colombia. Lo podrá decir un Carlitos en Argentina. O en Chile lo podrá decir un Carlitos. Es más, lo voy a decir en Ecuador, lo podrá decir un Carlitos. En México pudiera decirlo un Carlitos. En Perú pudiera decirlo un Carlitos. No, eso ocurre aquí en Venezuela. Pues esto es una revolución de verdad. Esto es una revolución de verdad. Nos ha costado mucho. Si no nos hubiese costado tanto, tanta guerra, tanto saboteo, ¿dónde estaríamos nosotros con esta revolución? Seríamos un peligro verdadero para el mundo. ¿Saben por qué? Porque esas cosas contagian a los pueblos del poder hacer. Aquí se le ha dado poder al pueblo para que pueda hacer. ¿Con errores? Sí. ¿Con problemas? Sí, pero con mucha energía y con mucha fuerza y con mucha conciencia. Y ese pueblo nos va enseñando el camino a nosotros, todos los días nos va enseñando el camino a nosotros. No es tiempo de sentirse cansado. Yo sé que esta fuerza de la juventud empuja y empuja y empuja. Véanlos en una marcha para que ustedes vean. Véanlos en una marcha. La fuerza de la juventud. Esto no es momento de sentirnos cansados. Esto no es momento de dudas. Es momento de unidad nacional. De unidad nacional. Tenemos un presidente electo por nuestro pueblo. Es más, ni siquiera ha asumido su periodo. Asume el 10 de enero. Asume el 10 de enero. Ah, pero a ellos no les gusta. No les gusta porque no es un Julio Borges. No les gusta porque no es un Ledesma o la señora Machado. No le, o un Leopoldo López, de esos que entregan la patria. ¿Dónde tengo que firmar para entregarla? Aquí firmo. No les gusta. Porque es parte del pueblo. De los formados aquí en revolución y desde antes de la revolución.
Hoy lo que está ocurriendo en Venezuela, estas declaraciones de este grupo de asco, de vergüenza, en Quito, también se les va a revertir. ¿Por qué? Porque el mundo dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa en Venezuela? Pues que esta gente se reúne para decir todas estas cosas y resulta que un poco de gente en Perú, yo me quiero devolver para donde el dictador. ¿Verdad? Que es una cosa loca. ¿Cómo titularía, por ejemplo, el nazi onal? O la patilla esto. Los que salieron huyendo de la dictadura quieren regresar y le piden al dictador un avión para que los regrese. ¿Cómo titularían esto? ¿Ah? ¿Verdad que esto no suena? No es que no suena lógico. Parece hasta irreal, parece una cosa de García Márquez, pues. No es realismo mágico de García Márquez. Los que se fueron huyendo de la dictadura le piden al dictador que por favor los rescate y en avión. Después que algunos, según y que se fueron caminando. Y yo se los voy a decir, preparémonos porque se van a venir más. Es más, y les voy a decir lo siguiente. No solo se van a venir los que se fueron de Venezuela. No. Se van a venir muchos de los que están en Colombia ahorita viviendo, que son colombianos, son peruanos, se van a venir para acá, para Venezuela. Ah, claro, porque los... Duque, mira, es impresionante esto. En el gobierno de Duque, que no tiene un mes, cumple un mes, el 7 de septiembre, ya van más de 30 dirigentes campesinos y sociales asesinados. Aquí no pasa eso, pero el grupo de asco, de Grima, se reúne para ver qué ocurre con la migración en Venezuela. Ni por casualidad tocan los asesinatos en Colombia, ni por casualidad tocan el tema argentino, ¿no? ¿Dónde está Kuczynski? ¿Dónde está el juicio que le iban a hacer a Kuczynski? Por eso hay que cuidarse hasta de todo. Porque aquí la gente, algunos dijeron, no, se fue Kuczynski. No, Kuczynski no se fue. Kuczynski fue un juego político del imperialismo. Sacaron a Kuczynski para ponernos peor. El imperialismo sabe hacer eso. Y no les extrañe que en Argentina, en una semana, saquen a Macri y ponen a otro peor que Macri. Y crean una ilusión que las cosas están cambiando. No, las cosas se cambian de raíz en una revolución verdadera, como nosotros la estamos haciendo aquí en Venezuela. Recuerden, ahí está, como el grupo de Grima, está la Unión Europea. La Unión Europea que tienen al frente, eso sí es una migración horrible, provocada por ellos, del Mediterráneo. Y ellos le hacen ver al mundo en su ilusión que se están repartiendo los negritos que vienen de África. Recoge tú 20, 30, dejamos que se mueran 100 en el mar, pero como tú recogiste 10, quedamos como buenos, miserables. Miserables. Juegan con la vida de los seres humanos. No tienen respeto a la vida y a la dignidad de los seres humanos. Cierran sus puertas para no recibir a quienes vienen huyendo de las guerras que ellos crearon. Que ellos crearon. ¿Cuántos hay, por ejemplo, salieron huyendo del Congo? 4 millones. Y murieron 4 millones por una guerra provocada. ¿Saben por qué? Por el imperialismo, por una cosa que tenemos aquí bastante, que se llama coltán. 4 millones. Nos va a enseñar, Europa nos va a enseñar a nosotros que asesinó aquí al 80% de nuestra población indígena. Nos van a venir a hablar aquí a nosotros de derechos humanos. ¿O porque son europeos? No, vale. ¿Sabes a quién le hago yo caso? A los que se vinieron de Europa, esos 700 mil.
que se vinieron durante la guerra y que hoy dicen yo no me voy de Venezuela, que están aquí y dicen yo no me voy de Venezuela, yo me quedo con eso, es un millón de veces, porque esos se hicieron venezolanos y trabajaron y han pasado trabajo y aquí tienen sus hijos y tienen sus nietos, algunos hijos y nietos se han ido porque han creado de la migración una cosa terrible que pareciera que es una moda. Yo también me voy porque eso es lo que está de moda. No, muchachos, no, muchachos. No, señores, no, señores. Hay un señor mayor que vio una entrevista. Yo no me voy más nunca a Venezuela. ¿Y por qué te fuiste, vale? Tú no, un señor mayor. Yo digo, mi generación no tiene ninguna excusa en irse porque ellos vivieron la Cuarta República aquí, ¿vale? No tiene ninguna excusa que los jóvenes los hayan hecho una gran campaña mediática. Bueno, entendamos pues, por eso los estamos invitando que vengan a Venezuela, que vengan a trabajar junto a los que se quedaron, a esos que se quedaron estudiando, a esos que se quedaron haciendo deporte, yendo por los Juegos Olímpicos, a esos que se quedaron pariendo aquí en Venezuela, a esos que se paran aquí a las 4 y media de la mañana, a las 4 de la mañana, para hacerle la comida a sus hijos, a esos que se quedaron, hay que hacerles un reconocimiento, un gran reconocimiento. A la mujer venezolana, a la mujer venezolana, esa que lucha todos los días, hay que hacerle un gran reconocimiento, la que se quedó aquí. Y en verdad yo quería, ustedes lo hicieron antes, pero yo quería pedirle un aplauso de pie a los que nos quedamos a seguir luchando por esta patria. A los que estamos aquí. Porque qué ironía, camaradas, hermanos. Qué ironías de la vida. Esa moda, fíjense, esa moda que se impuso, esa moda perversa, veía al joven como Pedro y le decía, tú si eres pendejo te vas a quedar en Venezuela, vámonos, vámonos Ángelo, no seas pendejo, en Venezuela no tienes vida, vamos Robexa, no te quedes, vamos a cantar para otro lado, aquí en Venezuela no hay vida, vámonos Chuy, esos poemas en Venezuela no valen, vete para Europa, que no seas pendejo. Quedarse, ser pendejo. Esos pendejos, hoy nos levantamos, nos damos fuerza entre nosotros y somos tan generosos que le vamos a dar fuerza a los que vienen. Abrimos nuestros brazos, nuestros corazones para darle fuerza a los que vienen. Esta Asamblea Nacional Constituyente la ponemos a la orden. La ponemos a la orden para que los familiares, porque esa gente tiene, ellos tienen familia aquí, ¿ves? Y sufren. Y saben que allá en Perú, en Colombia, en México, los someten a esclavitud, 20 horas de trabajo, un día libre cada 20, un día libre cada 20 días. A las muchachas las someten a prostitución, a los jóvenes los ponen a traficar con drogas. Es la verdad, aquí nunca van a encontrar eso. Aquí van a encontrar un padre y una madre que los espera con ansia. Ningún padre quiere que sus hijos se vayan. Ningún padre, ninguna madre. Algunos aprovecharon para dejar a la mujer aquí. Claro, claro que sí. Y algunos también aprovecharon para dejar al hombre aquí. No, yo me voy y te llevo después, te llevo después. No se rían de verdad, ¿vale? ¿Ocurrió o no ocurrió? Claro, vale. Claro. Pusieron mil excusas para ponerse la moda. Mil excusas para estar a la moda del me voy. Nosotros seguiremos siendo montunos de pueblo y nos quedamos con el me quedo en Venezuela, porque este es el lugar que nos vio nacer y donde nosotros vamos a luchar y vamos a salir adelante. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! Me falta algo.
que viva este pueblo hermoso de mujeres y hombres trabajadores que no se paran y jamás se rinden. Y les pedimos, miren, ya falta leer acuerdo, ¿vale? Miren, escuchen lo siguiente, para los que tengan dudas, y perdónenme el yoísmo de lo que voy a decir aquí, perdónenme el yoísmo, pero lo voy a decir con conocimiento de causa quizás. Creo que la vida me dio una gran bendición y me permitió estar al lado de Hugo Chávez durante muchos años. Quizás muchos. Muchos pasaron y muchos se fueron y uno siempre estuvo ahí. Lo que está haciendo Nicolás Maduro hoy de recibir a esos venezolanos, no tengo pero ninguna duda, ni una sola, sería lo mismo que haría el comandante Hugo Chávez de ser presidente de la República. No tengo la más absoluta duda que sería exactamente igual lo que haría el comandante Hugo Chávez. De verdad. O sea, vamos, apoyemos esto con mucha fuerza. Plan Chamba Juvenil, bueno, tendrá que multiplicarse y enseñarle a ellos el valor del trabajo, porque una de las cosas es que no se les enseñó el valor del trabajo. El que se fue de manera individual, que es el 99%, se fue porque creía que era más fácil allá, y eso tiene mucho que ver con el valor del trabajo. A lo mejor a golpes entendieron lo que significa trabajar 20 horas por día, a ser maltratado, a recibir una subpaga, a no tener ni siquiera dónde dormir, porque el que yo te recibo es por tres días, vente, que aquí te espero y a los tres días te tienes que ir, búscate otro lugar donde ir. Nosotros no lo vamos a maltratar, es más, ni siquiera, y esto lo digo de verdad responsablemente, porque ustedes han escuchado a alguien de la oposición, por ejemplo, reclamar por los malos tratos que están recibiendo los venezolanos fuera de Venezuela. ¿Hay alguien de la oposición? De verdad, si hay alguien, dígamelo para sacarlo en el mazo, pues. Pero ¿hay alguien de la oposición que haya dicho? No, al contrario. Recordemos a Julio Borges en una declaración que dijo que esa salida de Venezuela eran parásitos, algo así. Plagas. Lo dijo Julio Borges. Una campaña, hermanos y hermanas, y no les estoy hablando, en verdad, a los que estamos aquí, les estoy hablando a los que están allá afuera. Es una campaña contra nuestro país, y lo voy a decir como lo dije en la reunión de ayer, para darle lectura en la rueda de prensa del partido, para darle lectura al acuerdo, calladito, con calma, meditado, escuálido, más nunca van a volver a gobernar este país, más nunca, se lo juramos, ni ustedes ni sus derivados. Por favor, señor secretario, den lectura al acuerdo, o señora subsecretaria, por favor. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente de respaldo y acompañamiento al plan Vuelta a la Patria y de repudio a los nuevos planes injerencistas contra el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.323,
extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017. Considerando que nuestra nación, amante de la paz, la libertad, la democracia, la solidaridad, la independencia, la soberanía y el bien común, ha sido históricamente receptora de migraciones masivas de hombres y mujeres que han tenido a la República Bolivariana de Venezuela como su segunda patria, que le ha brindado la protección y sosiego que guerras y excluyentes sistemas políticos y sociales le negaron en sus propios países de nacimiento. Considerando que esta acción de nuestro pueblo no se corresponde con las sistemáticas agresiones contra los ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas, quienes de manera libre han migrado a otras naciones para contribuir al desarrollo de sus pueblos, recibiendo todo tipo de vilipendios, violencia física y psicológica, hechos graves que constituyen violaciones de los derechos humanos de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos en el exterior. Considerando que en función de promover la protección integral y el regreso a nuestro país de las migrantes y los migrantes venezolanos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha impulsado el plan Vuelta a la Patria, en función de garantizar el retorno a casa de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos, quienes sistemáticamente están sufriendo violaciones a sus derechos humanos en otros países. Considerando que en el marco del arranque del precitado plan, el Ejecutivo Nacional desarrolló acciones para el regreso al país de un grupo de venezolanas y venezolanos que se encontraban en la República del Perú y en la República Federativa de Brasil, constatando además, a través de sus conmovedores testimonios, la agresión xenófoba a la cual fueron sometidos en violación flagrante de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Considerando que esta vergonzosa y repudiable acción de agresión contra nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos en el exterior devela el nulo compromiso y el inexistente cumplimiento de las acciones de protección de las y los migrantes y de las y los connacionales que algunos países evidencian en sus políticas implementadas, caracterizadas por la exclusión sistemática y la violación permanente de los derechos humanos, riñendo con las metas de desarrollo y compromisos asumidos en el seno de las Naciones Unidas. Considerando que de manera cínica y manipuladora, un grupo de gobiernos de la región, tutelados por Washington y violando la soberanía, autodeterminación de los estados y el derecho internacional, auspicia una intervención militar para alterar la paz y estabilidad del pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela con la utilización tergiversada de argumentos falaces en relación al tema migratorio. Considerando que esta sistemática campaña ha sido respaldada por factores mediáticos que han implementado dispositivos de guerra psicológica y de manipulación de la situación migratoria del continente, la cual dista de los informes oficiales de las Naciones Unidas, los cuales dan cuenta del carácter receptor de migración que históricamente ha cumplido la República Bolivariana de Venezuela, de nacionales de otros países cuyos gobiernos y sistemas políticos han sido incapaces de permitirles desarrollar su futuro pleno. Considerando que esta nueva arremetida contra los intereses de nuestro país muestran el desespero de los poderes fácticos mundiales y sus brazos ejecutores regionales ante el arranque exitoso del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que ha lanzado el Ejecutivo Nacional como paradigma de política pública en este ámbito, teniendo
como base central el desarrollo y la protección integral del trabajo por encima de los intereses del capital, proyectando un futuro próspero para Venezuela. Acuerda, primero, respaldar el desarrollo de las acciones en el marco del programa Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para promover el regreso de las venezolanas y los venezolanos en el exterior, así como la construcción de su futuro en la cuna del padre libertador Simón Bolívar. Segundo, repudiar categóricamente las sistemáticas violaciones a los derechos humanos con una inaceptable carga xenofóbica que han sufrido grupos de migrantes venezolanas y venezolanos en el exterior. Tercero, denunciar ante el mundo la campaña de manipulación del tema migratorio por parte de gobiernos de derecha de la región, actuando como brazos ejecutores del gobierno de los Estados Unidos de América con el claro objetivo de alterar la paz y estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, crear desde esta Asamblea Nacional Constituyente una comisión especial que acompañe y complemente las acciones en el marco del Plan Vuelta a la Patria, así como desarrollar una agenda amplia de atención al tema migratorio y de despliegue internacional para el desmonte de la campaña contra la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, remitir el presente decreto constituyente al cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, así como al Secretario General de Naciones Unidas. Sexto, dar publicidad al presente decreto constituyente, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 4 días del mes de septiembre de 2018. Años 208 de la independencia, 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana. Cúmplase, Diosdado Cabello Rondón, presidente, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta, Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Es todo, señor presidente. Gracias, señora Carolis. Los constituyentes y la constituyente que quieran aprobar este acuerdo presentado, hacerlo con la señora de costumbre, aprobado. Fíjense, solo un comentario final, muchachos. Le voy a pedir a los más jóvenes no se vayan a levantar los viejitos porque se va a ver feo. A los menores de 35 años, pues, si se ponen de pie. Y a las menores de 35 años, por favor. Ajá. Miren, muchachos, muchachas, vean hacia sus lados. Vean, menores de 35 años, mujeres u hombres, vean a sus lados. Ustedes tienen ahí sentado al lado de ustedes compañeros y compañeras que han entregado su vida por esta revolución. Veo aquí a Fernando Soto, a María, veo a Juan Paravicini, veo a María, ya lo nombré ella, María, a Darío, a Julio, también lo nombré, a Julio, a Darío. Veo, no, pero para nombrar los más viejitos, pues. A Saúl, a Braulio. Yo no voy a... ¿Ah? Marelis, está ahí Marelis. Gladys, apoyo moral. Miren, si yo fuese ustedes y tuviera la edad que tienen ustedes, la energía que tienen ustedes, la fuerza que tienen ustedes, el futuro que tienen ustedes, yo no me les despegaría de estos señores y de esta señora, preguntándole cómo eran las cosas,
cómo son las cosas y que con su sabiduría les den las enseñanzas. Mira, Noelí, esta llave. Rafael, esta llave. Las enseñanzas para seguir combatiendo. Para enfrentar esta lucha. Yo no hallaba, voy a confesar algo aquí, solo para terminar. Yo no hallaba cómo explicar el tema económico. Porque ya el pueblo lo había entendido antes que nosotros. Los anuncios del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, el pueblo lo entendió más rápido que nosotros. Pasó como un 11 de abril ahí. Y el pueblo comenzó a sonreír. Y a mí se me ocurrió una cosa y recurrí a la sabiduría de la abuela. La abuela esa que le canta a Gualberto Ibarreta. Mi abuela Gladys, que no sabía nada de geometría, pero que en sus manos una arepa redondita le salía. ¿Por qué? ¿Por qué la abuela? Yo quizás porque tengo mi abuela María era como la maestra de todo, pues. Pero sí, la matrona en la casa, en la familia. Pero la abuela es la que sabe todo. Y eso no se aprende en un día, ni la gente nace con eso, se adquiere con la experiencia. Se adquiere con la, cuando uno escucha a los jóvenes aquí hablar, véanse 5 años atrás. Véanse 10 años atrás dónde estaban. Y no era así. Es lo que se ha logrado en revolución. Y ustedes están obligados a formarse. Porque la revolución dentro de 10 años va a depender de ustedes, para los que vienen atrás puedan tener patria. Nosotros pudiéramos decir que hemos cumplido. Nosotros pudiéramos decir en verdad, con mucha humildad, que hemos cumplido. Pero no nos rendimos, ni nos vamos a rendir, ni vamos a dejar de luchar. Por eso ustedes, si alguna recomendación de este día les doy, es que tengan la humildad suficiente para aprender de los que saben, de los que han vivido, de los que han padecido, de esos que hoy, mañana y siempre seguirán luchando por este pueblo. No se rinden. Bueno, solo quería decirles eso, pues, y a desearles lo mejor para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Maduro! ¡Viva! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! Donde se dio un acuerdo constituyente en respaldo y acompañamiento al plan Vuelta a la Patria. Recordamos para toda la audiencia que sintoniza a esta hora ANCTV que el punto del día fue respaldo y acompañamiento del plan Vuelta a la Patria y de repudio a los nuevos planes injerencistas en contra del pueblo venezolano y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Así como también en esta sesión la creación de una comisión especial que acompañe al plan Vuelta a la Patria. En las intervenciones el constituyente y presidente de la instancia plenipotenciaria Diosdado Cabello aseguraba que Venezuela ha refugiado a más de 5 millones de colombianos garantizando sus derechos humanos. Asimismo, el constituyente resaltó que las políticas impulsadas por la revolución bolivariana que estén en situación de vulnerabilidad en otro país. El constituyente también manifestó que a la juventud venezolana se le dará espacio para su crecimiento sin alguna discriminación. También resaltó que la generación chavista es la mejor generación que ha pasado por el país durante 500 años. También aseguraba que este tema contiene un gran contenido político debido a que son dos modelos que se contraponen, el modelo socialista y el modelo capitalista. También en esta sesión hizo acto de presencia el ministro del Poder Popular,
para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. El titular de esta cartera señaló que los venezolanos continúan defendiendo la patria ante los ataques imperiales. También destacó que gracias a la formación universitaria en tiempos de revolución, los venezolanos y venezolanas que están en el exterior son los mejores preparados. También en esta sesión del día de hoy, diversos constituyentes jóvenes tomaron la palabra, entre ellos el constituyente Ángelo Rivas, quien manifestaba que el imperialismo norteamericano continúa asediando a toda la región a través de falsos positivos. También señalaba a través de unas gráficas la intención del retorno. Los constituyentes jóvenes resaltaron y todos señalaron que recibirán a todas estas personas que regresen al país. De esta manera nosotros finalizamos la transmisión del día de hoy.